Estimados amigos y amigas, muy buenos días a esta octava edición de Turismo InDay sobre destinos turísticos inteligentes. En 3 minutos estaremos iniciando esta sesión, así que les pedimos un poco de paciencia para poder tener una experiencia de lo mejor en esta jornada de trabajo. Muy buenos días. Estimados amigos y amigas, muy buenos días a esta octava edición del Turismo InDay, en esta oportunidad con el tema Destinos Turísticos Inteligentes. Esta mañana contamos con excelentes voceros, quienes podrán compartir con nosotros sus experiencias sobre los sectores a los que pertenecen y a las empresas y destinos en los que se han desempeñado. Entre ellos contamos con Amora Carvajal, la presidenta ejecutiva de PROM Perú, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Amora, por favor, bienvenida, enciende tu cámara y tu micro y adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Todas las ediciones de Turismo InDay son muy especiales, pero esta lo es un poco más. Como saben, Perú se ha propuesto convertir sus destinos inteligentes convencionales en destinos turísticos llenos de tecnología, innovación, es decir, destinos turísticos inteligentes, contribuyendo así al desarrollo sostenible y con el objetivo de ser un territorio accesible para todos. Hoy, a través de diversas ponencias que vamos a tener de expertos en destinos turísticos inteligentes y a quienes desde ya les damos las gracias por compartir con nosotros sus valiosas experiencias tanto en España, México, Argentina y Perú, tendremos una vista en 360 grados del concepto, instrumentos, planeamiento, metodologías y tecnologías aplicadas en este tipo de proyectos donde el sector privado y público son aliados estratégicos para alcanzar el éxito. Antes de la COVID-19, el sector turístico a nivel mundial estaba inmerso en una transformación digital en todos sus procesos. Esta coyuntura está acelerando el proceso para cortar esta brecha digital. La tecnología puede abrir así oportunidades en esta fase de reactivación que vivimos en nuestro sector y el Perú no puede ser ajeno a esta gran oportunidad. Tenemos muchísimos retos por delante y espacios como Turismo InDay reconfirman nuestro compromiso como PROMPERÚ para fortalecer las capacidades de los actores más importantes del sector, es decir, ustedes. Quédense por favor conectados y esperemos incentivar así el espíritu innovador en todos ustedes. Muchas gracias y disfruten mucho del evento. Muchas gracias a Amora Carvajal, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ. Ahora pasaremos a detallarles lo que tendremos en esta jornada de la 8ª edición del Turismo INDAI sobre destinos turísticos inteligentes. Esta jornada estará dividida en 3 bloques y cada uno de estos bloques a su vez estará subdividido en 2 seminarios. El primer bloque, que se realizará desde las 9:15, inmediatamente después de estas palabras, hasta las 10:30, lleva como tema España, guía hacia la transformación en destino turístico inteligente. El primer seminario, el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, a cargo de Luis Javier Gadea, de Segitur. El segundo seminario de este primer bloque tendrá el tema Desarrollo de experiencias turísticas basadas en el neuromarketing y su aplicación en el modelo de destino turístico inteligente, en el caso Emotur de Canarias, a cargo de Sergio Moreno Gil, de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria. Luego, en el segundo bloque, que se realizará entre las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana, el tema será Latinoamérica, sectores público y privado como impulsores de los DTI. El primer seminario de este segundo bloque será Tequila Inteligente, el sector privado como gestor de un DTI y eje de sostenibilidad, a cargo de Federico de Arteaga, del grupo JB José Cuervo. Luego, el segundo seminario de este segundo bloque se tendrá como tema el Sistema de Inteligencia Turística de Buenos Aires, a cargo de Federico Espert, de Suldata. Finalmente, el bloque 3 tendrá el tema de Tecnología e Innovación como Motor de Desarrollo Turístico. El primer seminario de este tercer bloque será sobre las tecnologías básicas necesarias en los destinos turísticos inteligentes, a cargo de Antonio López de Ávila, del Tourism Data Driven Solution. El segundo seminario será la transformación digital en la reconfiguración de los destinos turísticos, modelo de diagnóstico Altomayo, a cargo de Cristian Arteaga, de Smart Tourism and Hospitality Consulting. Finalmente tendremos la presentación final, valga la redundancia, a cargo de nuestra entidad, en el que se mostrarán las estrategias de PROMPERÚ para el modelo de destinos turísticos inteligentes, a cargo de la directora de turismo de PROMPERÚ, María del Sol Velázquez. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este primer seminario del primer bloque, que es la guía hacia la transformación en destino turístico inteligente, para lo cual invitamos a Luis Gadea a encender su cámara y su micrófono, para que podamos empezar de una vez con esta jornada de trabajo. Luis Gadea es gerente del área de ID y I en Segitur desde el 2008 y tras sus estudios en ingeniería finalizó en el 2012 el programa de dirección de empresas turísticas del IE Business School y en 2017 realizó el máster en Business Intelligence y Big Data de la UOC. Ha participado activamente en la creación de plataformas de colaboración virtual y ha estado involucrado durante los últimos 4 años en el desarrollo de proyectos de sistemas de inteligencia turística y en el programa de destinos turísticos inteligentes. Posee una gran experiencia en el desarrollo de proyectos tecnológicos. Sin más preámbulos, damos el paso a Gadea y a ustedes, estimados amigos y amigas. Les recordamos que a través del chat pueden ir haciéndonos comentarios o las preguntas que quisieran hacer sobre el tema que nos va a compartir Luis esta mañana, para luego, cuando termine su presentación, tratar de hacer un intercambio de ideas y de preguntas sobre el tema que estamos tratando en esta oportunidad. Adelante, Luis. Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Buenas tardes en España. Lo primero, agradecer a PROMPERÚ la oportunidad de contar el modelo de DTI que tenemos en España. Y bueno, sin más preámbulos, comienzo la presentación, que lo que veremos será, primero un poco los retos que tenemos como sector turístico, como destinos turísticos. Luego os hablaré del modelo de destinos turísticos inteligentes. Hablaremos del instrumento de la red de destinos turísticos inteligentes, que nos dará un marco estratégico para la gestión de estos destinos. Y luego, por último, hablaremos de algunos ejemplos de tecnologías que podemos aplicar en base a lo que he estado contando durante la ponencia. En primer lugar, los retos. Hay un hay un reto que es fundamental y al que estamos ya inmersos en él, que es lo que se llamaba el año pasado o hace 2 años se hablaba de superdigitalización, ¿no? Que no es ni más ni menos que es la transformación digital en la que nos encontramos, ¿no? El sector turístico, evidentemente, está afectado por ello, por esta transformación digital, pero no solo el sector turístico, es cualquier industria hoy por hoy está afectada por esta transformación digital, ¿no? Para un destino no sería inaceptable, es inaceptable casi ya, por decirlo de alguna manera muy clara, no tener un desarrollo de un modelo de gestión innovador y que esté basado en la digitalización de los servicios, ¿no? La transformación digital es un lastre para las industrias y para los destinos que no lo acometan, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que es el marketing, ¿no? Supongo que Sergio nos hablará de él a continuación. En el marketing ya todo está pensado hacia los nuevos canales digitales, hacia los nuevos agentes, hacia los propios consumidores, ¿no? Donde la estrategia ya es totalmente digital, ¿no? No hay nada analógico, ha cambiado todo y bueno, y es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Que ese será nuestro primer reto a superar, ¿no? Superar esa transformación digital, ¿no? Para ello nos vamos a ayudar de estos vectores, ¿no? De los vectores que tenemos y que son fundamentales dentro de la transformación digital, ¿no? Como es la inteligencia artificial, el IoT, la impresión 3D que va a cambiar ciertos modelos de negocio, la robótica, por supuesto todo lo que es inmersivo como es la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿no? Por supuesto, no podemos dejar de hablar de datos, como Big Data, como blockchain, incluso dentro de esa gestión de la seguridad y la ciberseguridad también, que es algo muy, muy importante. Y, bueno, todos estos vectores, ¿no? Donde los tenemos como medio agrupados, ¿no? No está muy claro nunca la posición que pueden tener, si dentro de aplicaciones, si hay algunos que se solapan con la conectividad, otros con son datos, la gestión de datos, automatizaciones, ¿no? Llega un momento en que es difícil encuadrarlos, ¿no? Hay algunos que sí, pero hay otros que es más complicado, ¿no? Todos estos vectores nos van a dar beneficios, ¿no? Nos tenemos que aprovechar de ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a tener que aprovecharnos y los utilizaremos para desarrollar nuevos productos y servicios, ¿de acuerdo? Vamos a aprovecharnos para mejorar la gestión que tenemos de los destinos, ¿no? Vamos a personalizar esos servicios que damos a nuestros clientes, ¿no? Vamos a esa toma de decisiones con la cual vamos a poder utilizar la información en tiempo real va a ser mejor, por lo menos va a ser más transparente, va a ser más eficaz, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? También nos va a obligar, en cierta manera, a generar nuevos modelos de negocio, ¿no? Nos va a obligar también a adquirir nuevas capacidades, ¿no? Que eso yo creo, nuevas habilidades digitales, ¿no? Que es algo que es beneficioso, que seamos capaces de desarrollar esas nuevas capacidades, ¿no? Por supuesto, va a haber una parte de infraestructuras tecnológicas que nos aprovecharemos, ¿no? Porque esto no para, entonces, aunque nos paremos nosotros, esto no va a parar, va a seguir, y toda esa infraestructura tecnológica que da soporte a toda esta transformación digital va a pasar. Entonces, vamos a aprovecharnos de ello, ¿no? Vamos a ser capaces de tener mejoras sobre la propia sostenibilidad turística, ¿no? Tanto de la industria como de los destinos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tendremos ahí un montón de beneficios para el turismo que nos van a venir muy bien. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros tenemos... lo que tenemos es que tenemos viajeros que se quieren sentir seguros y a salvo y con unas muy buenas sensaciones, ¿no? Cuando se plantean un viaje, ¿no? Entonces, cuando alguien se plantea un viaje, pues tiene una parte de inspiración, hace una planificación del viaje, hace una reserva, una compra, se mueve por el destino, se aloja en el destino, realiza actividades, disfruta una palabra del destino y lo comparte, ¿no? Además queremos nosotros que lo comparta, ¿no? Entonces, ¿todo esto cómo lo hace? Pues lo hace de una forma digital. O sea, actualmente no hay, hay pocas pocas opciones ya de no utilizar este nuevo entorno digital, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos entornos digitales logramos que nuestro entorno pues sea mucho más seguro, ¿no? Que sea mucho más seguro y más amigable y bueno, y dé más confianza al final a los viajeros, ¿no? Y se sientan cómodos, en una palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizaremos todas estas herramientas, pues como pueden ser los TripAdvisor, como puede ser Pinterest, como puede ser WhatsApp, Facebook, TikTok, para compartir, para utilizar en el antes, en el durante y en el después, ¿no? Pensar que todas estas herramientas digitales nos van a dar muchísimo juego en esas tres etapas, ¿no? El antes, cuando la gente se está pensando en venir a nuestro destino, en el durante, cuando ya está en él, y en el después, cuando se ha ido, pero queremos que se acuerde de él, ¿no? Entonces, sí. Entonces, para ello nos ayuda mucho la tecnología. La tecnología nos va a ayudar, ¿no? En encontrar este camino, ¿no? Que al final el camino son las estrategias que nosotros los marcamos como y objetivos, estrategias y objetivos que nos marcamos como gestores de los destinos, ¿no? Y esa es la tecnología donde la tenemos que orientar y decimos que queremos, dónde queremos ir y cómo queremos ir, ¿no? Entonces, es muy importante que la tecnología no nos domine, ¿no? Que al final la tecnología sea la herramienta necesaria para llegar hacia donde queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que nosotros decidamos y decidamos qué tecnología y cómo la queremos utilizar, ¿no? Que no sea al contrario, ¿no? Que muchas veces se peca de que la tecnología nos abruma y cambia cómo queremos hacer las cosas y eso no debe ser posible. Siempre tiene que ser al revés, ¿no? La tecnología y la innovación como una herramienta con un propósito determinado y será la que utilicemos. El resto de tecnología no nos va a valer para nada. Es muy importante dentro de este camino que queremos encontrar la colaboración público-privada, ¿no? Y con una gobernanza compartida, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Tenemos que compartir, esa será una frase, una palabra que me vais a oír bastante en este tiempo, porque creo que es la piedra fundamental dentro de un modelo de destino turístico inteligente, ¿no? Entonces, bueno, como modelos, al final, la pregunta es, dice, bueno, un modelo para nosotros, ¿cuál es un destino turístico inteligente, ¿no? Pues es un modelo de gestión, ¿no? Al final es un modelo de gobierno en donde tenemos en cuenta, por un lado, las características singulares de cada destino y, por otro lado, la transversalidad de lo que es la actividad turística, ¿no? La actividad turística no debemos dejar de pensar que afecta a todo. O sea, no hay pocas actividades dentro de un destino que no puedan tener una vertiente turística, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esta actividad, lo que nosotros pensamos que un destino se convierte en destino turístico inteligente cuando la tecnología y la innovación están al servicio de la visión estratégica que hemos determinado, ¿no? Lo que os decía hace un momento, ¿no? O sea, yo tengo una visión estratégica, quiero que quiero ser como destino y entonces, bueno, pues me ayudan la innovación y la tecnología, ¿no? Y están muy presentes en toda la gestión, ¿no? Y teniendo en cuenta un destino en el cual lo que promovemos es una visión integradora de todo el territorio, ¿no? Y por supuesto, como queremos cooperar, incluyendo todas las áreas de la gestión, las públicas, con todos los entes del destino y las privadas, con los actores o con players que actúan en nuestro destino y que están participando de alguna manera en el desarrollo del destino, ¿no? Eso es lo que sería para nosotros cómo pasaríamos de un destino turístico a un destino turístico inteligente, ¿no? Al final, el destino turístico inteligente lo que se caracteriza fundamentalmente es que es evidentemente innovador, ¿vale? Tenemos que tener la innovación como algo muy presente dentro del destino. Evidentemente, está consolidado dentro de una estructura tecnológica, bueno, lo más actual posible, ¿no? Teoría decimos de vanguardia, pero bueno, muchas veces no es necesario, pero sí por lo menos que tenga una estructura tecnológica que sea bastante actual, ¿no? Con ello, ¿qué vamos a a querer dentro de un destino, bueno, pues que sea un destino para todos, que promueva la accesibilidad, ¿no? Que facilite una interacción e integración con el visitante dentro del entorno y que esa interacción nos garantice que no vamos a tener problemas en el desarrollo sostenible del destino, ¿no? Y, por supuesto, al final, el objetivo último y donde nos caracteriza, y lo cual nos va a determinar que este es un destino turístico inteligente, es que mejoraremos la calidad de la experiencia de los visitantes a la par que mejoramos la calidad de vida de los residentes, ¿no? O sea, estamos jugando en que hacemos cosas y gobernamos y tenemos un modelo de gestión que nos ayudará a mejorar la experiencia de la gente que nos visita, pero a la par estamos pensando en los residentes que viven en el destino. Entonces, nosotros la metodología la hemos dividido en ejes estratégicos, ¿no? Hay 5 ejes estratégicos, uno es el de gobernanza, otro es el de innovación, otro es el de tecnología, de sostenibilidad y accesibilidad, ¿no? Estos 5 ejes estratégicos lo que hacen es que, bueno, me van a proveer de soluciones o vamos a intentar que abarquen problemas en cada una de estas áreas, ¿no? Sabemos que el sistema turístico es complejo por las relaciones que tiene y demás. Entonces, bueno, pues el eje de gobernanza está muy focalizado en lograr una máxima cooperación público-privada y público-público, ¿no? Y de esta manera garantizaremos esa gestión eficiente, transparente y participativa, ¿no? Vuelvo a dar un poco la lata con la cooperación, pero es que vemos que es muy importante, ¿no? En el eje de tecnología, evidentemente, vamos a intentar que las nuevas tecnologías se apliquen en esa gestión que queremos y en esa optimización del destino, ¿no? La tecnología nos va a tener que dar soluciones de mejora de los procesos y de los servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tendremos que apoyar en ella, ¿no? Evidentemente, tenemos que gestionar muy bien la presión que hacemos que hace el turismo sobre el territorio en el eje de sostenibilidad, ¿no? Donde vamos a intentar gestionar todos los recursos para garantizar la sostenibilidad en las vertientes, no solamente en la medioambiental, que es la que siempre nos viene a la cabeza cuando hablamos de sostenibilidad, sino también en la económica, financiera y sociocultural, ¿no? Al final, la sociocultural es lo que nos puede definir como destino y tenemos que garantizar que somos sostenibles en ese sentido, en ese gran atractivo que tenemos que tener, ¿no? La innovación, el eje innovación, lo utilizamos como siempre, como no puede ser de otra manera, como una palanca para mejorar, ¿no? Vamos a intentar innovar en todos los procesos, en todos los sistemas, en los recursos, en los productos que están enfocados al destino turístico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el turismo en el destino, pues vamos a ir a implicar y a meter innovación todo lo posible, ¿no? Para mejorar esa competitividad, ¿no? Y, por supuesto, en la parte del eje de accesibilidad, ya directamente lo que queremos es que, bueno, pues que sea un turismo para todos, ¿no? Que apliquemos las políticas de accesibilidad universal en los productos y servicios que ofrecemos dentro de nuestro destino, incluidos los recursos turísticos, que hay veces que hay recursos que físicamente es imposible que sean accesibles, pero utilizaremos para ello, como veremos en algún ejemplo más adelante, algún elemento TIC, alguna herramienta tecnológica que nos va a permitir que sea accesible, aunque sea de otra manera, pero para todos, ¿no? Siendo ese el objetivo fundamental. Este modelo de destino incorpora al final una experiencia adquirida en España durante los últimos 70 años, ¿no? En donde, bueno, pues hemos tenido un desarrollo turístico que es, el que ha sido y que nos ha dotado de una experiencia que estamos reflejando en el modelo, ¿no? Aquí venimos de unos destinos emergentes donde había un desarrollo de infraestructuras de productos y servicios incipientes, que podemos estar hablando que en España se hizo sobre los años 50, 60 más o menos, ¿no? Luego ya se pasó a planificar aquello, a determinar una serie de estrategias. Entonces, eso ya hizo que los destinos se consolidaran, que podían ser los años 80, bueno, un poquito 70 sobre todo. Luego ya se empezó a hablar de sostenibilidad calidad, ¿no? Como dos ejes fundamentales de enriquecimiento de la experiencia y tal, y ya, pues eso ya consolidaba muchísimo más los destinos. Eso podía ser en el año los 2000, 2010, la parte de sensibilidad sobre todo en la cumbre de Río. Bueno, pues esto es lo que hizo que se asentara ese concepto, y ahora ya a partir desde hace pues 3-4 años, bueno, empezamos a hablar ya de conocimiento, de tecnología, innovación, que se incorporan a lo que llamamos ahora destinos inteligentes, ¿no? Como herramientas de trabajo, ¿no? y de modelo de gestión, ¿no? Uno de los instrumentos que utilizamos dentro del programa de destinos turísticos inteligentes es la red de destinos turísticos inteligentes. La verdad es que la red, al fin y al cabo, es algo, entre comillas, muy sencillo, pero como todo lo sencillo, luego es lo más complicado. Y bueno, y es un instrumento, ¿no? Lo tenemos nosotros en mente como un instrumento, ¿no? Un instrumento que nos va a dar un marco de referencia abierto y participativo para todos, y en el cual lo que haremos será consolidaremos todo lo que estamos hablando sobre destinos turísticos inteligentes, ¿no? Y nos ayudará a mejorar nuestro modelo turístico en España. En la red, bueno, pues hay una apuesta de colaboración, como no podía ser de otra manera, donde estamos público-pública y pública-privada, bueno, para la creación de colaboración, sinergias y todo lo que nos ocurre en materia de gestión de los destinos turísticos inteligentes, ¿no? La red también tiene un aspecto que hay que destacar, que sitúa a los destinos en el centro de las políticas públicas en materia turística. Pensar que la red, dentro de los objetivos específicos que tiene, pues propone la coordinación de las administraciones públicas. ¿Esto qué es? Que bueno, que básicamente nos ponemos en contacto con todos, ¿no? Las comunidades autónomas, que serían comunidades regionales que están por encima de los destinos, con la administración central, bueno, y ahí se crean muchas sinergias y se coordinan grupos de trabajo, en fin, se hacen muchas cosas que van en materia de colaboración. Y después es una fuente bastante importante es un canal más que una fuente, perdón, de comunicación con la Secretaría de Estado de Turismo, ¿no? Pensar que todos los destinos turísticos que forman parte de la red tienen, entre comillas, un hilo casi directo con la Secretaría de Estado. Entonces, bueno, pues es un canal de comunicación que es muy interesante, ¿no? En la red tenemos como objetivos por la cooperación, ¿no? Al final sigo hablando de cooperación, entonces, bueno, pues es algo que no podría faltar, ¿no? Entre todos los elementos, o sea, entre todos los elementos, ¿no? Hay una parte también bastante que hacemos de difusión, de herramientas que damos a los usuarios de la red, herramientas de formación, herramientas en materia de guías, en fin, un montón de información que nos ayuda a facilitar a los destinos que se conviertan en destinos turísticos inteligentes. Ese es un poco también de los objetivos, ¿no? También intentamos, dentro de la red de TI, fomentar esa investigación, fomentar bueno, que sean trabajos para que generen innovación y en un momento dado bueno, que repercutan en el propio modelo, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Aparte de luego ya promover la red por todo el mundo, tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Y utilizar este canal también para la generación de estándares, ¿no? Pues como pueden ser normas o publicación de normas o demás, ¿no? Cualquier cosa que los destinos crean que es interesante, ¿no? Los destinos que tenemos son de 3 tipos. Son miembros titulares, que serían los destinos turísticos inteligentes, un destino normal, ¿vale? Miembros institucionales, que sería cualquier institución pública, evidentemente los destinos no, pública, como por la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, pues es un miembro institucional, ¿no? Y luego tenemos miembros colaboradores, que son empresas externas o autónomos que han hecho trabajos para algunos de los miembros de la red y que creemos que aportan un valor añadido a la red, ¿no? La red tiene bastante implantación a nivel territorial en España. Estamos en 300, casi 300 miembros, con lo cual, bueno, pues la verdad es que es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que no tenemos ni 3 años. Entonces, bueno, pues está bastante alta, ¿no? Sobre todo, pues tenemos casi 186 destinos y más de 50 instituciones, ¿no? Que es algo que hay que reseñar. Las empresas, bueno, es lo que menos nos preocupa, porque las empresas colaboradoras tienen sentido en la medida en que las empresas en sí aporten valor a la red. Si no aportan valor, pues irán cambiando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que más nos llena de satisfacción es tener casi 200 destinos en esta red y sobre todo colaborando, ¿no? En materia de proyectos de TI, en la región americana, pues tenemos el ejemplo de Tequila, que además va a hablar Federico. Entonces, bueno, pues ya os contará más cosas. Y luego también el ejemplo en Colombia, de Medellín, que estamos trabajando con ellos desde el año pasado. El año pasado ya les certificamos y demás. Y bueno, y esperamos que en breve, muy en breve, tengamos otra ciudad también trabajando con este modelo que nos da mucha alegría que en América también se esté tomando como un buen ejemplo de gobernanza, ¿no? Por finalizar, bueno, os comentaría ya ejemplos de tecnología en el destino, ¿no? Algo que no debe faltar en un destino turístico inteligente son herramientas de gestión de datos, ¿no? O sea, llamarle Big Data, llamarle Business Intelligence, llamarle como queráis. Pero es fundamental que tengamos una gestión de los datos. Y entendiendo como datos, no solamente los datos administrativos que tengamos nosotros y demás, sino toda la huella, esta huella que nos da esta transformación digital de la que os hablaba al principio, nos genera una huella digital que todos dejamos, entonces tenemos que aprovecharla, ¿no? Tenemos que ser capaces de utilizar esos datos para mejorar en nuestros destinos, ¿no? Al final, un destino turístico inteligente casi es un destino que se deja medir, ¿no? Que es capaz de medirse a sí mismo, que es capaz de ver en datos qué está pasando en él, quién quiere venir, quién no quiere venir, por qué no quiere venir, qué hacen los que están aquí, qué no hacen, qué recursos tengo, cómo están mis recursos, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos datos los tenemos que tener bastante controlados, ¿no? Con herramientas de Big Data, ¿no? Federico, supongo que os hablará un poco del sistema de inteligencia turística que hicimos con ellos en Buenos Aires hace ya casi 3, 4 años, ya pasa el tiempo muy deprisa, pero creo que es una experiencia de la cual en Segitur nos sentimos muy orgullosos de haber participado en ella y creemos que es el camino, ¿no? Lo vimos en su momento y lo seguimos viendo ahora, ¿no? Tenemos que conocer lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro destino, si no, no sabremos nada, ¿no? De igual manera que tenemos que saber lo que pasa, tenemos que tener claro qué contamos, ¿no? O sea, qué decimos de nosotros. Pensar que hoy por hoy los contenidos que damos en nuestras plataformas digitales, pues en nuestra web de destino, en las apps, en cualquier cosa que estemos publicando en la red, es el escaparate, ¿no? Con lo cual, tenemos que dar buenos contenidos. Tenemos que hablar de contenidos interesantes, contenidos que den información, que sean relevantes, que sean de utilidad. Entonces, es otra parte muy fundamental. Tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar, pero bueno, aquí el contenido es el rey, ¿no? Respecto a la sostenibilidad ambiental, bueno, tenemos que medir. O sea, pensar que hay un montón de datos gracias a IoT, a toda la Internet de las cosas, todos estos cacharritos, los wearables, sensores, IDEM beacons y todo, que nos van a dar muchísima información, ¿no? Y además nos va a dar información de agua, de la atmósfera, del aire, de todo, ¿no? Pero sobre todo lo vamos a tener que también tener muy claro en la parte urbanística, ¿no? O sea, tenemos que tener muy clara hoy por hoy hay muchas herramientas que nos van a ver cómo se va desarrollando nuestro territorio urbanísticamente hablando. Entonces eso es muy importante de cara a la sostenibilidad medioambiental también y del crecimiento de las ciudades. Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta y ya hay muchísimas herramientas que nos facilitan esto, ¿no? Tenemos herramientas que nos van a dar el estado de nuestros recursos, como es el de las playas o de lo que queráis, ¿no? Y nos están diciendo en tiempo real, nos pueden contar cuánta gente hay, cuánta gente está en la playa, cómo se están... Bueno, todo esto tenemos herramientas tecnológicas a disposición que nos hacen, que nos facilitan esta gestión social de sostenibilidad ambiental, ¿no? Luego, algo que se está imponiendo y que ya es fundamental, ¿no? Es las experiencias inmersivas, ¿no? O sea, ahí ya tenemos vídeos que están grabando en 360 grados con un 8K, que eso es la ultradefinición, ¿no? O sea, es casi como estás allí, además con streaming de latencia por debajo de un segundo, o sea, es que es casi como si estuvieras allí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Todas estas soluciones, además en estos tiempos donde igual todo el mundo no puede tener acceso a todo, bueno, pues tenemos soluciones que nos pueden dar ese acceso, ¿no? Y soluciones que nos pueden valer para darnos una promoción, ¿no? Fijaros aquí las Feroe con esta aplicación que hicieron, donde un poco gamificada también, donde ellos podían visitar virtualmente las islas, ¿no? Bueno, pues en 2 semanas tenían 700.000 visitas. Seguro que esas 700.000 visitas, seguramente muchas irán alguna vez a Islas Feroe gracias a lo que han visto ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son técnicas de inmersión que facilitan muchísimo, ya no solamente enseñar mi destino, sino programar, ¿no? Con cambio climático, lo mismo. Somos capaces de ver huella de carbono, somos capaces de tener herramientas que me dicen cuánto está en mi ciudad, la actividad turística, cuál es su repercusión. Bueno, aquí tenéis un par de infografías de lo que puede ser herramientas tecnológicas en cambio climático y reducción de emisiones. Cabe resaltar que las herramientas tecnológicas no solamente son sistemas de información. Pensar que tenemos más tecnología que lo que es los sistemas de información. O sea, que hay tecnologías que no son informáticas, que son tecnologías de herramientas y soluciones que nos van a ayudar también. No solamente tiene que ser todo en base a los sistemas de información, ¿no? De gobernanza turística, lo mismo, tenemos que ser capaces con cuadros de mando similares a estos, donde estamos viendo encuestas o captando información de cosas que nos interesan, ¿no? Un pequeño apunte sobre las plataformas de Smart Cities. Las Smart Cities son muy similares a los destinos turísticos inteligentes, llevan sobre todo una gestión para el ciudadano y nosotros llevamos la gestión para el turista. Por lo tanto, son plataformas que vienen muy bien y que podemos utilizar y donde, bueno, simplemente tendremos algo más en la parte turística que tendremos que añadirle, pero nos van a venir fenomenal, ¿no? La parte de gemelo digital básicamente es que hago una copia virtual de lo que tengo, de lo real, ¿no? Entonces, ¿esto qué me permite? Bueno, pues me permite hacer muchas pruebas de situaciones que quiero hacer. Que quiero lanzar un nuevo producto o que quiero cambiar una fachada de un edificio, como ponéis ahí en la diapositiva. Bueno, pues hago el cambio, lo presento y veo cómo queda. Veo cómo queda y veo cuál es la opinión de la gente que vive o de la gente que va a visitarlo. Bueno, pues eso ya me va a dar un feedback que me va a decir si es una buena idea o si es una mala idea. No tengo que hacer nada, solamente lo hago digitalmente. Entonces, eso es un buen banco de pruebas que me va a permitir minimizar riesgos. Entonces, bueno, pues son nuevas herramientas tecnológicas que se van a implantar muchísimo, ¿no? La inteligencia artificial al servicio de interacción está claro, ya lo utilizamos con Siri, lo utilizamos con Alexa, con todos estos sistemas, pero además llegará un momento en que lo estaremos utilizando en las cámaras, donde veis a esta persona que la cámara está interpretando cómo es. O sea, cómo es su estado de ánimo. La cámara puede interpretar si está contento, si está triste, si está enfadado. Bueno, pues eso ya nos va a permitir tener una interacción determinada en función del estado de ánimo que podemos captar a través de la cámara. Y esto funciona, que es algo que está ahí. Y, Y bueno, no podía dejar de hablar de las tecnologías que están asociadas al COVID, donde muchas se han basado en dar información para los visitantes y la gente que esté en el destino, y también muchas tecnologías que se han basado en el contactless para evitar todo este tipo de problemas, como podía ser el tocar una pantalla o demás, ¿no? Bueno, pues básicamente hay muchas tecnologías. Nosotros incluso tenemos una guía de tecnologías para playas y tal. Bueno, ha habido bastante, sobre todo para evitar contagios y demás, ¿no? Y gestión, sobre todo, ¿no? Y luego hay una parte de infraestructuras inteligentes, que aquí ponemos el caso de Palma de Mallorca, que llevan desde el año, si no recuerdo mal, yo creo desde el 2012, si no recuerdo mal, si 2012 me parece que es, que bueno, pues montando una infraestructura de Wi-Fi en un sitio que se llama la Playa de Palma, ¿no? Bueno, pues esto ya tienen un montón de infraestructura, y lo bueno que tienen es que tienen servicios sobre esa infraestructura, y además de tener servicios, lo que tienen son muchísimos datos de la utilización de esa red Wi-Fi, ¿no? Entonces, bueno, pues es una maravilla poder tener un montón de información sobre lo que está pasando en esa playa, ¿no? Y para poder gestionar de la mejor manera posible, ¿no? Otra tecnología que sí me parecía interesante reseñar dentro de las infraestructuras inteligentes es esta señalización inteligente, ¿no? Señalización inteligente que además utilizaron una parte de semántica para que en todas las plataformas la información se estuviera enviando de la misma manera, ¿no? Con las mismas frases, con las mismas palabras, para que no hubiera malas interpretaciones en la transmisión de la información, ¿no? Son plataformas que permiten gestionar de una manera muy sencilla los contenidos, pues eso, en paneles murales o en pantallas interactivas o en video walls, o sea, en cualquier sitio. Y entonces, bueno, pues tienes ahí una gestión bastante buena de la información que tú quieres dar sobre el destino. Y por no pasarme del tiempo, en principio nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Javier Gadea por su presentación. Ahora tenemos unos breves minutos para una ronda de preguntas, mientras nuestros amigos que nos siguen a través del chat, si se animan a hacer alguna consulta sobre el tema. Yo me voy adelantando con una. Luis Javier, ¿cuánto tiempo se demora un destino en convertirse en un destino inteligente? Pues el tiempo no es un tiempo fijo, ¿no? Hay una parte que es que sería un diagnóstico previo para saber qué actuaciones tendrían que acometer para llegar a ser destino inteligente, que suele estar entre unos 4 meses aproximadamente. Y luego, a partir de ahí, siguiendo nuestra metodología, ponemos unas tareas que se tienen que hacer en función de presupuestos, del destino y tal, y nunca deberían estar de más de 2-3 años completando estas tareas, ¿no? Es necesario que nosotros cuando ponemos las tareas se piden que se hagan actuaciones como mínimo en 1 año, ¿no? Y muchas más actuaciones como mínimo en 2 para acabar en 3, ¿no? Y que en 3 ya estés ya certificado, ¿no? Como un destino turístico inteligente, por lo menos... Sí, 2-3 años sería el objetivo. Perfecto. Y, por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que han sido los puntos clave, por ejemplo, para garantizar el éxito del modelo español en este proceso? Pues yo creo que el punto clave son, primero, que es un modelo que es muy de a pie de calle. O sea, es un modelo, aunque es un modelo teórico, luego al final se traduce en unas acciones concretas que tiene que hacer el destino. O sea, no estamos vendiendo un modelo que es mucho humo. No, al final te estamos diciendo al destino qué tienes que hacer. Con lo cual es un modelo, primero, muy de calle. Y luego creemos que el éxito de la red de DTI, o sea, el hecho de que un destino por sí solo, no se enfrente a esto solo, por decirlo redundante, no está solo. O sea, hay un apoyo por parte de Segitur a todos los destinos que con cualquiera de ellos nos puede decir que hacemos las cosas bien, mal o regular, pero ayudarles les ayudamos y se ayudan además entre ellos, ¿no? Dentro de la red de TI, la red de TI al final todos los destinos son como nodos, pero no son nodos que se comunican vía el nodo central que podía ser Segitur con la Secretaría de Estado, no. Son nodos independientes que se pueden comunicar entre ellos, ¿no? Entonces se han dado cuenta de que muchas de las actuaciones que nosotros les decimos las pueden llevar a cabo. Están funcionando en otros destinos y están viendo que mejoran. Entonces, bueno, pues eso es... Y sobre todo, no porque se lo decimos nosotros, sino porque se lo dicen otros destinos, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta más de nuestro público que nos está siguiendo y que dice, ¿cómo se garantiza el desarrollo sostenible en destinos como Oaxaca o Cusco, donde existe un alto porcentaje de personal calificado a destajo o con contratos temporales? Bueno, es que dentro de del modelo de gobernanza y dentro de la parte de sostenibilidad, nosotros sí fijamos que las condiciones laborales. O sea, así que, bueno, no podemos fijar, pero sí prestamos atención, ¿no? A que, bueno, pues que, vamos a ver, esto tiene que ser sostenible, como decía también, económica y financieramente. Y tiene que tener en cuenta la calidad de vida de los residentes. O sea, con lo cual... O sea, esto no tiene que ser un modelo de explotación tremenda de los residentes para que vengan los turistas y les salga muy bien, ¿no? No, esto no es, porque eso no es nada sostenible. O sea, bueno, será muy sostenible para que gane muchísimo dinero, pero para el resto no. Entonces, ese no es nuestro modelo. El modelo es que bueno, pues que haber esa relación público-privada donde, pues eso, donde los empresarios tengan buena relación con la administración que no le permitirá hacer ciertas cosas, ¿no? Y después también hacemos mucho hincapié en la capacitación, ¿no? O sea, es muy importante, creemos que es muy importante la capacitación y la profesionalización de los recursos que se utilizan. Por lo tanto, hacemos mucho foco en que tú forma a la gente que tienes, capacítala, porque eso es lo que además demostramos, entre comillas, que eso va a hacer que ganen más dinero los empresarios. O sea, si yo tengo gente cualificada que da una buena respuesta a donde voy yo, pues voy a poder cobrar más por un servicio. Si me dan un mal servicio caro, pues no voy a volver. Si me dan un buen servicio que cueste, no pasa nada. Esa es la diferencia, ¿no? Perfecto, Luis Javier. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación, por compartir tu conocimiento con nuestro público, con nuestra audiencia. Y ahora seguimos con nuestro programa, para lo cual invitamos a Sergio Moreno Gil, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a que encienda su cámara y su micro, quien nos compartirá el tema sobre el desarrollo de experiencias turísticas basadas en el neuromarketing y su aplicación en el modelo de destino turístico inteligente en el caso de Emotur de Canarias. Muchas gracias, Luis Javier. Venga, gracias. Días, buenas tardes para allá. Hasta luego. El doctor Sergio Moreno es especialista en marketing turístico y desarrollo y planificación de destinos. Es profesor conferencista internacional en más de 30 países del mundo, investigador y director de relaciones institucionales de la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible. Además, es director de Marketing y Desarrollo de Destinos en el Instituto Turismo y Desarrollo Sostenible de TIDES, Universidad Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, trabajó para el Gobierno de Canarias, Hilton Hotels, TUI Group Spain. Adelante, Sergio. Muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Adelante. Muy buenos días. Espero que la imagen y el sonido lleguen bien. Sí, llegan bien. Perfecto. Pues nada, en primer lugar, agradecer la invitación y felicitar a PromPerú y a todo el equipo organizador por el evento. Y voy a compartir algunas reflexiones en cuanto a lo que sería este proceso de transformación digital y algunos aspectos en los que hemos ido trabajando también aquí en el ámbito de Canarias. Bueno, en primer lugar, quiero mostrar esta diapositiva en la que se ve un poco cómo la naturaleza entra en lo que sería, en este caso, una casa museo, ¿no? Desde aquí de Lanzarote, donde me encuentro, en Canarias, que viene a ser un referente en muchos aspectos, ya que, como saben, Canarias es el destino líder de la Unión Europea en términos de pernoctaciones, con más de 100 millones de pernoctaciones anuales en periodo normal, no de pandemia, evidentemente, y más de 15 millones anuales. Bien, pues igual que esta analogía de la naturaleza entrando, en este caso, en esta casa museo de César Manrique, hoy en día pues es la tecnología la que está entrando de una forma pues impetuosa, ¿verdad?, dentro de lo que son los procesos del sector turístico y dentro de lo que son las dinámicas y las experiencias de los turistas, ¿no? En este caso, también a continuación lo que muestro es un pequeño mapa tradicional que podría ser de cualquier destino turístico, en este caso es de Antigua, Guatemala, y suele ser el mapa tradicional de recursos, ¿verdad?, donde vemos las iglesias, las plazas, en definitiva, los recursos que son los que tenían el papel preponderante. Y con esto nos encontramos en una transformación donde se ahonda en esa idea de que lo importante no es el recurso, lo importante es la experiencia del turista. Lo importante no es la piedra, no es la plaza, no es la iglesia, no es esa técnica del pan de oro, sino realmente cómo esa información, ese contexto es interpretado y analizado por el turista, cómo él crea su propia historia y su propia narrativa y todos los aspectos de cultura viva. En este caso, pues, siguiendo con el ejemplo de Antigua, en Guatemala, pues sería todo lo relacionado pues, con la muerte, con los mercados, con el día a día, el volcán de agua, el volcán de fuego, las leyendas, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que quería destacar con esta introducción, con un ejemplo de Latinoamérica, en este caso de Guatemala, es que evidentemente somos conscientes que la parte de la experiencia personal es la prioritaria, es la fundamental, es la que prima, y los recursos deben de ser gestionados de forma inteligente para realizar esa transformación. Por tanto, pasamos de un mapa de recursos a un mapa de experiencias turísticas. Esa sería un poco la primera idea, la primera reflexión. De hecho, con Naciones Unidas estamos trabajando en el Plan de Desarrollo y Recuperación Turística de Asia-Pacífico, y en ese desarrollo de los diferentes modelos dentro de Asia-Pacífica, lo que prima es cómo integramos, por supuesto, la sostenibilidad y la tecnología, pero dentro de la experiencia del cliente. Y al tratar de introducir esos aspectos, es obvio que estamos hablando de un contexto digital donde pues, la tecnología es omnipresente, ¿verdad?, dispositivo 24/7, el solomo, ¿verdad?, social, es decir, hablamos de reputación digital, etcétera, es decir, todo ahora mismo es social y compartido, local, todo tiene esa contextualización geolocalizada de dónde se encuentran las personas, los recursos y los diferentes agentes, los elementos y las interacciones, y móvil, ¿no?, a través de dispositivos móviles y wearables, que hace que en todo momento estemos conectados. Y además de este aspecto tecnológico, en este contexto del antropoceno, que llama Naciones Unidas, ¿verdad?, la época en la que estamos viviendo, predominada por el hombre y su influencia, nos adentramos en lo que sería también la importancia que cobra aún reforzada la experiencia del turista. En este caso, siempre hablamos de lo que la experiencia turística es lo más relevante y es lo que prima, pero tenemos en cuenta que la experiencia ocurre en el interior de los individuos. Nosotros no podemos crear o desarrollar una experiencia turística. Señor, señora, aquí tiene su experiencia turística. Eso es imposible porque ocurre en el interior de cada uno, en el interior de cada persona. Lo que creamos es un contexto, un paisaje de servicio, que es el que hace muy altamente probable que se produzca una experiencia turística. Y ahí surge la cuestión de cómo desarrollar una experiencia turística, ¿verdad? Y dentro de ese planteamiento de cómo desarrollar una experiencia turística, antes de introducir la tecnología, y cuando hablamos de un destino inteligente hablamos de conocimiento, hace falta tener un planteamiento de cómo introducir esos aspectos para contextualizar y hacer altamente probable el desarrollo de una experiencia turística. Siguiendo el modelo de Pine and Gilmore, que seguro que muchos conocen, pues cuando hablamos de la experiencia turística tienen que darse algunos aspectos para que sea pues altamente probable que se produzca, ¿no? Desde el aprendizaje, y ahí tenemos la cuestión de cómo introducimos la información, el contenido es el rey, decía Javier, para a que esa información tenga el impacto deseado de transformación a través del conocimiento, de interpretación del destino y, por lo tanto, de mayor impacto y memorabilidad en esa experiencia turística. De hacer, y ahí donde la tecnología facilita la interactividad, es decir, los turistas pueden en todo momento y en tiempo real interactuar con los recursos, con la población local, con otros turistas, etcétera, haciendo cosas y no solo como sujetos pasivos. Estar, la sensación de flujo. Y ahí es nuevamente donde la tecnología presenta importantes aspectos que facilitan la memorabilidad, no solo a través del el elemento más tradicional, que serían las fotografías y cómo se comparten las mismas, sino a través de otros elementos, de otras narrativas y otras posibilidades de contar historias, ¿verdad? Y, por supuesto, la parte de diversificación como elementos, por ejemplo, tales como la gamificación, ¿verdad? Pues en este sentido vemos cómo esa metodología es clave para el desarrollo de un destino turístico inteligente. Ahondando en esa transformación, con un ejemplo también muy sencillo, si cogemos un recurso, vemos que el recurso tiene muy poco valor. En este caso, el ejemplo es el del café, ¿verdad? Pues lo que puede ser es 1 euro lo que se le paga al campesino por ese recurso. Es un recurso crudo, sin inteligencia, ¿verdad? Si hablamos del producto, ahí ya a lo mejor son 10 euros lo que paga, o 10 dólares lo que paga el consumidor en el supermercado por ese kilogramo de café. Si hablamos de servicio, 7 gramos de café, por un café, digamos, el precio aumenta exponencial. Y si vamos a la cafetería número 1 del mundo, Starbucks, con más de 30.000 cafeterías, pues ni decir tiene el incremento exponencial del precio. E introduzco aquí la variable precio porque cuando hablamos de turismo inteligente, comentaban también antes, ¿verdad? La sostenibilidad económica. El elemento económico es fundamental para que las cuentas salgan, ¿verdad? Por lo tanto, es crucial introducir de forma inteligente la tecnología, ¿no? Bien, y aquí vemos la próxima un pequeño ejemplo, siguiendo con esta dinámica del café, para cerrar esta parte introductoria, casi, en el que se muestran diferentes productos. La única diferencia, además del precio, es que se introduce una columna inicial donde se aporta información relativa a las calorías. Bien, dado que se introduce esta información nueva, lo que está ocurriendo es que las personas, en vez de decidir a lo mejor por el precio, deciden por las calorías, ¿no? Todos nos preocupamos, pues, especialmente, ¿no? En verano, ¿verdad? Por los kilos que cogemos de más. Y siguiendo esa primera columna, tomaremos una decisión más orientada por las calorías, por ejemplo, hacia un americano o hacia un expreso. Y también nos iremos a un tamaño, a lo mejor, mayor. Y aquí se da el upgrading, en vez de un tamaño menor, porque no estás pecando, porque estás consumiendo pocas calorías, pero además cuando vas a caja, en el mostrador te ofrecen un pastel del cual no te dicen cuáles son las calorías y ahí es un cross-selling, ¿verdad? Una venta cruzada y acabas vendiendo más. Todo esto todavía en el contexto tradicional. Lo que ocurre ahora con la tecnología es que todo esto se está haciendo de forma automatizada y esta información se está adaptando y se está en tiempo real contextualizando a los turistas, a los individuos, en función de, evidentemente, los inventarios, y se hace de forma automatizada e inteligente. Y profundizando en todo lo que es Machine Learning, en todo lo que es, evidentemente, la inteligencia artificial. Bien, pues esto es un poco un desarrollo inicial para contextualizar el por qué desarrollamos todo este proyecto también en Canarias y en lo que estamos involucrados. Y decíamos que dentro de este contexto de experiencias, para que la experiencia sea tal o sea muy probable que se produzca, debe ser memorable, algo que recuerden las personas, auténtica, vinculada al destino, personalizada, ¿verdad? Que pueda ser pues adaptada a cada uno de los individuos y sus preferencias. Con los 5 sentidos, pues por supuesto, no solo es la vista, es el olfato, es el tacto, los 5 sentidos, ¿verdad? Y que genere emoción y un impacto claramente emocional, que es el que marca la diferencia en que ocurra o no ocurra una experiencia turística. Pues como veíamos que esta era la clave y no la tecnología, lo que hicimos fue desarrollar ese proyecto vinculado hacia el análisis de la experiencia y hacia el diseño de dichas experiencias para los turistas. Por ejemplo, con cuestiones tales como el astroturismo. El recurso eran las estrellas. Aquí en Canarias está, junto con Chile y Hawái, son los sitios del mundo, pues, para la observación celeste, pues, más importante desde el punto de vista científico, y desarrollar ese producto turístico, transformando el recurso, la estrella, que es mirar al cielo gratuito, transformándolo en un producto donde ya hay dentro de ese paquete una serie de elementos que se incorporan con un servicio y evidentemente una formación de los guías muy importantes, pero transformándolo finalmente en experiencias turísticas. Y para avanzar en ello, lo que hicimos fue toda una metodología de no solo analizar el Customer Journey de una forma tradicional, sino cómo podíamos introducir todos estos elementos experienciales. Y así desarrollamos ese producto del astroturismo a modo de ejemplo. Aquí tienen un draft de cómo fue ese proceso, pero más importante que esto es los pasos posteriores que fueron vinculados a la introducción de los elementos del neuromarketing, que es donde ahora me voy a centrar en esta segunda parte. Entonces, las cosas están cambiando, evidentemente, de una forma muy importante, ¿verdad? Pues la tecnología, decíamos, y así empezamos, está cambiando de forma radical todo nuestro contexto. Y donde decíamos también que podemos pasar desde, decíamos, que están las mentiras, están las grandes mentiras, está la astrología y a veces están las estadísticas turísticas, ¿no? A modo de broma, evidentemente, esta slide lo que trata de reflexionar es sobre la importancia que tiene el profundizar, el ahondar en el conocimiento turístico y en el sistema de información. Entonces, a partir de ahí, partíamos de que se habían introducido ya en el destino, en este caso en Canarias, ya de forma real y otras están en proceso, muchos elementos, muchos dispositivos, desde sensores de movilidad, de geolocalización, aparcamiento, etcétera, en las playas, en los puntos turísticos, en los núcleos urbanos, etcétera. Controles de flujos con diferentes equipamientos y de consumo vinculados a los suministros, tales como el agua, la basura, etcétera, para hacer una gestión inteligente de las mismas. La gestión adaptativa en tiempo real, en aspectos vinculados, por supuesto, a la seguridad, pero también para la mejora de la experiencia del turista, para la gestión un poco de lo que son momentos, ¿verdad?, que no se produzcan aglomeraciones. Todo el tema también de pagos, ¿no?, pagos virtuales, y control de accesos con biosensores y los análisis biométricos que facilitan, pues, también esos aspectos. Asistentes virtuales, ¿no?, tanto para turistas como para residentes, que facilitan su experiencia y se van perfeccionando de forma continua. Y todo lo que son sistemas de información y de conocimiento que deben ser modulares para adaptarse, integrables, es decir, que se conecten unos con otros, pero a la vez modulares para que no pecar por ambición que el sistema, digamos, colapse o porque un módulo no funcione, todo el sistema, pues, se tambalee. Simplemente ser modulares y generando, eso sí, una integración, todo el sistema de información. Y sobre todo, y es lo que quería ahora reflexionar, es ese concepto de laboratorio vivo, ¿no?, inteligente. Decíamos que lo importante es la experiencia, no el recurso, que lo importante son las personas, no la tecnología. Por lo tanto, entendíamos que la clave para el éxito de un destino inteligente es tener un laboratorio vivo inteligente diseñado por y para las personas. y por de ahí surgió todo lo que es Hemotour Lab desde Canarias, con diferentes fondos nacionales, regionales y europeos, ¿no? Desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con multitud de agentes en ese proyecto. Se trata de entender que en este entorno digital hace falta un nuevo modelo de gestión, nuevas métricas y una transformación en ese mundo de los grandes datos, ¿no? Grandes datos porque tenemos infinidad de turistas, a cada turista es, ya no es un segmento, sino cada turista es un individuo del que tenemos sus propias informaciones, sus propios datos, pero es que para cada individuo tenemos infinidad de información, no solo a través de su huella digital, sino además durante su estancia en el destino. Piensen que con las nuevas métricas a veces tenemos, por ejemplo, si hablamos de, no sé, de eye tracking, a lo mejor tenemos 12, 14, 15 métricas por segundo, solo de uno de los parámetros. Es decir, es una cantidad ingente de información que debemos gestionar. Esto es lo que denominamos el neuroturismo, ese concepto de laboratorio vivo, de análisis de la experiencia del turista en ese entorno digital. Y lo estamos aplicando fundamentalmente a la sostenibilidad, a la imagen y comercialización y al bienestar. Y recientemente también a la seguridad, fruto pues, de lo que ha sido pues, las necesidades derivadas de la pandemia. Pues esto es un poco el concepto de laboratorio, donde tenemos una variedad importante de técnicas que ahí vienen de forma resumida en esa pequeña infografía que se va a mostrar. El eye tracking, las emociones, la realidad virtual aumentada y todo el sistema de monitorización, y donde pondré algún breve ejemplo para que veamos la potencialidad de este sistema. Porque si decimos que lo importante es la experiencia del turista, lo que hay que analizar, lo que hay que gestionar y donde debemos priorizar la introducción de la tecnología dentro de un destino inteligente es en el análisis y en el diseño de experiencias turísticas. Además, por la sencilla razón que es a partir de ahí que conectamos con todo el sistema de comercialización y de aumento de los ingresos. Y esa palanca, activar esa palanca de forma prioritaria es fundamental para a través de ahí seguir activando el resto de dinámicas de un destino y fundamentalmente de la parte privada. Pues ahí ven un ejemplo de eye tracking, donde hay un mapa de calor y otro de secuencia de donde se fija la mirada del individuo, en este caso a través de mensajes promocionales digitales, captamos atención, interés, comportamiento, interacción, todo eso queda registrado. También dentro del eye tracking se analiza dentro de la realidad virtual, es decir, cuando están con la gafa se sabe qué es lo que están mirando, pero también a través del wearable, cuando están teniendo su paseo, su ruta, su visita turística al museo, a la atracción turística, estamos registrando qué es lo que está mirando o qué no, como en este caso en la playa, en ese paseo por la playa, cuáles son los elementos que llaman su atención, que producen engagement, etcétera, etcétera. De igual forma, utilizamos la realidad virtual y aumentada, la realidad virtual tanto para procesos formativos como también para la propia promoción turística y tener esa experiencia previa antes de la visita y sin duda es una herramienta extremadamente útil también para diseño de procesos. Y por supuesto la realidad aumentada, ¿no? Donde esa interacción vinculando la variante física y virtual, permite también test de conceptos, test de productos y un enriquecimiento importante de la experiencia del turista. El análisis de las emociones, donde lo realizamos de diferentes formas, a través de las expresiones faciales, con diferentes dispositivos, tanto móviles como fijos de laboratorio, donde de forma automática podemos reconocer, a través de los 30 músculos de nuestra cara, ¿verdad? Como van variando y las combinaciones, esas unidades de información nos facilitan identificar y categorizar las experiencias, las emociones simples, ¿sí? Qué emoción está sintiendo el turista, la intensidad de la misma, si es positiva o negativa, y todo eso queda registrado y nuevamente podemos adaptar los contenidos, los productos, para producir el mayor impacto emocional en los turistas. También lo analizamos con lo que sería EEG, ¿verdad? El electroencefalograma, y también a través de lo que son respuestas fisiológicas, conductancia de la piel, ritmo cardíaco, presión arterial, etc. Con todas estas técnicas combinadas, lo que hacemos es diseñar contenidos y diseñar experiencias de forma científica y orientadas a generar un impacto emocional, y con todas esas métricas que antes decía, por ejemplo, en el eye tracking, atención, engagement, interés, etcétera, y también de respuesta emocional. Otro ejemplo sería el del análisis biométrico, donde hacemos un seguimiento y un escaneo de los turistas durante sus movimientos en el destino, no solo de forma geolocalizada, dónde están, sino qué interacciones están teniendo con otros turistas, con los recursos, con las diferentes empresas y atracciones turísticas, y combinando diferentes técnicas de análisis podemos ver cuáles son los puntos del destino que son calientes desde el punto de vista emocional, que generan un mayor impacto y una mayor activación, y esto vinculado con datos de consumo y de gasto por parte del turista, genera un sistema inteligente adaptativo que permite, pues eso, una gestión integral del destino. En definitiva, se trata de analizar todo el antes, el durante y el después, todo ese customer journey, y donde introducimos además todas estas variables internas de los individuos, que son los que están cambiando el juego completamente. Es un cambio radical en la forma de investigación de mercado, en la forma de diseño de productos y en la forma de comunicación, que están, pues, haciéndonos o posibilitándonos entrar en una nueva era, ¿no? Y, por supuesto, la propia interacción entre todos los individuos, tanto los residentes con los turistas, como los turistas con los propios turistas, etcétera. Y decía, no quería dejar de mencionar nuevamente el impacto con los tickets de caja, el impacto con las ventas, es decir, todo esto vinculado a la facturación, porque cuando hablas con la industria, evidentemente su KPI fundamental, su indicador clave es el económico. A partir de ahí puedes remontar y hablar de otros indicadores y otras cuestiones, pero hay que empezar por la parte de caja, por la parte de facturación, porque es la principal problemática, y no digamos en un contexto como el actual de recuperación de la actividad turística en la que estamos afrontando, donde hay muchas empresas, pues, que están pasando todavía situaciones, pues, muy complejas, ¿verdad? Bien, y un último aspecto que no quería dejar de destacar es un hijo pequeño, ¿verdad?, de Emotour, que es Emofood, donde estamos centrados en el análisis de la gastronomía digital, donde tenemos una sala de experimentación digital, donde hoy en día prima, sobre todo, como saben, el takeaway, ¿verdad?, el delivery, fruto de no solo de la pandemia, que ha intensificado todo esto, sino de las tendencias que ya venían con ese pago digital, etcétera, e incluso la comida a través del muro, ¿verdad?, la comida de vending, es decir, con máquinas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un video wall, enfrente tenemos las máquinas vending, y vemos como los estímulos de ese video wall producen o generan un cambio en el comportamiento de los turistas cuando interactúan con esas máquinas vending. Todo eso está sensorizado, o si introducimos productos más de kilómetro cero o tipología de café, o en definitiva cualquier cosa o experimentación que hacemos, vemos cómo reaccionan los turistas emocionalmente en consumo, ticket de caja, y podemos diseñar los contenidos, los diseños, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería un poco un ejemplo de modelización turística, ¿no? Y con unas notas finales decimos que tiene que haber un modelo de destino, un posicionamiento, qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener claras y priorizadas las intervenciones, comenzando por los iconos, que tiene que haber un vínculo también comercial con el destino, como decía antes, un buen cuadro de mando con un buen sistema de información que sea modular, analizar a las personas y la experiencia del turista, eso es lo fundamental, después viene la tecnología, y todo esto en un hub de transición digital público-privado apoyado en el conocimiento. Y es aquí donde ahora este proyecto, que se denomina Euroemotour, ha tomado una dimensión europea, un proyecto europeo donde trabajamos en red con el destino del Véneto, es decir, con la región de Venecia, con Laponia, el Polo Norte, en Finlandia y en Canarias, y estamos desarrollando esto para el apoyo a las empresas y conseguir su transformación digital integrando todas estas técnicas. Pues esto sería el diseño un poco de esta experiencia que estamos impulsando desde Canarias y que espero que sea de interés y de utilidad para todos los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación esta mañana. Invitamos a nuestros asistentes a hacer, si tuvieran alguna consulta sobre esta última ponencia, a hacérnoslas llegar a través del chat que tenemos en esta plataforma. Mientras tanto, nos gustaría saber por nuestro lado qué tipos de intervenciones consideraría prioritarias, por ejemplo, para avanzar este proceso hacia un destino inteligente en el caso peruano. Sin duda, creo que es fundamental empezar por los hitos que son más iconográficos y que tienen mayor movimiento. En este caso, haciendo pilotos en el aeropuerto, pilotos en las diferentes regiones, tanto en Cusco como en Amazonía, como en la capital, etcétera, y que esos pilotos generen un efecto demostrador, generen también una posibilidad de transmitir mensajes internacionalmente sobre ese paso que está dando en este caso el destino y tenga mucha visibilidad. Y también debe priorizarse el empezar con empresas. En este hub europeo hemos empezado con 100 empresas, hay un call abierto, es decir, una convocatoria, se seleccionan esas empresas, se trabaja con un grupo que ha sido previamente pues, identificado, y esas 100 empresas además actúan después de evangelizadoras, en el sentido que también hacen formación a otras empresas, y por lo tanto se va generando toda una dinámica de movimiento importante, priorizando además lo que es el posicionamiento de cada uno de los destinos, y esto trabajado en red es muy importante porque surgen problemas en un destino que otro, a través de mejores prácticas y a través de comparativas, permiten verlo desde diferentes perspectivas y apoyarse mutuamente y tener más soluciones, porque al final todos los destinos de alguna forma compartimos una serie de problemas bases que son pues, claramente extrapolables de unos a otros después las soluciones. Perfecto. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden enviar sus preguntas. Mientras tanto, que tenemos otra que nos ha llegado a través de nuestro canal interno. ¿Cómo se desarrolla este proyecto, esta metodología a gran escala para apoyar a las empresas en su transformación digital y hacia un destino inteligente? Creo que es importante el tener, primero, cooperación internacional y cooperación de los mejores jugadores que haya para poder desarrollar, evidentemente, estas iniciativas. Después, por supuesto, el partenariado público-privado, crítico. Y la consideración de introducir el conocimiento, tanto el conocimiento externo como el conocimiento local. Por lo tanto, hay que meter a los agentes locales desde el comienzo, hay que meter a los centros de investigación y a las universidades locales, y aunque no sean punteros en determinados aspectos, que sirvan para que ellos sean los que canalicen ese conocimiento y hagan también de integradores y de comunicadores entre lo que son las necesidades del sector y las empresas tecnológicas. Es decir, en medio debe existir algún agente que facilite esa interacción. Las empresas tecnológicas tienen unos objetivos y unas dinámicas y son especialistas en lo que son. Las empresas turísticas tienen sus procesos y hace falta unos conectores. Esos conectores deben venir de la mano de una modelización, de un conocimiento y de una participación público-privada. Ese concepto de hub que hablábamos antes, ¿verdad? Que es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo en este proyecto europeo. Y eso es fundamental para conseguir la integración de las empresas y de los diferentes agentes y garantizar el éxito y la continuidad. Y que también las experiencias que se han ido acumulando sean compartidas, se identifiquen las mejores prácticas, se comuniquen a todos los agentes, hayan iniciativas tales como premios, acompañamiento, formación, coaching, proyectos pilotos, etcétera, ¿no? Todo eso es fundamental. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación y por compartir tus conocimientos esta mañana con nosotros. Agradecemos a Sergio, codirector de Relaciones Internacionales de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria. Y con esto damos por concluido este primer bloque de presentaciones para este octavo Perú In Day. Nosotros regresaremos a las 10:25 hora peruana con el segundo bloque de participaciones, con los seminarios que ya habíamos mencionado más temprano, en el que esta vez nos pasamos de Europa hacia Latinoamérica. Este bloque está titulado Latinoamérica, sectores público y privado como impulsadores de los DTI. Muchas gracias a todos, muy buenos días y nos vemos en unos minutos. Muchas gracias, Sergio, nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós. A nuestros amigos que nos están siguiendo, les pedimos por favor que no se desconecten. Les recordamos a los asistentes que la presentación estará colgada en la cuenta oficial de PromPerú de YouTube. Y asimismo, les recordamos que a través de la plataforma www.turismoin.pe podrán continuar fortaleciendo sus conocimientos. Solo tienen que registrarse. Este es un servicio completamente gratuito y acceder a estudios globales sobre las últimas tendencias del sector. Por favor, manténganse en línea que estaremos empezando en unos minutos. Muchas gracias. Estimados amigos, muchas gracias por estar aquí conectados todavía. Seguimos con el segundo bloque de nuestras presentaciones que tenemos programadas para esta mañana. Este bloque es sobre Latinoamérica y los gestores público y privado como impulsores de los DTI. En este primer seminario de este segundo bloque tenemos el tema Tequila Inteligente, el sector privado como gestor de un DTI y eje de sostenibilidad a cargo de Federico de Arteaga del grupo JB José Cuervo. Por eso ya tenemos a Federico conectado con la cámara encendida y con el micrófono también. Federico desde el 2009 es director de planeación del grupo JB. Ha desarrollado toda su carrera profesional en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Es miembro del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, CODIT, y responsable del proyecto Tequila Inteligente. Experto en ciudades y destinos inteligentes, en responsabilidad social y sostenibilidad, tiene más de 35 años de experiencia desarrollando el sector privado, reconocido turísticamente a nivel internacional por su carácter innovador, auténtico y corazón de la ruta del tequila. A fecha es el primer pueblo mágico inteligente de México. Adelante, Federico. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias a PROMPERÚ por la invitación. Primero que nada, lo que quiero es presentarles un destino turístico inteligente que tiene una escala como tienen muchos municipios de Latinoamérica y de México, por supuesto. Entonces, para que vean que estos destinos inteligentes se pueden dar a diferentes escalas y reconocer esa escala es una de las cosas importantes. Primero que nada les quiero mostrar este video para que vean un poco qué es lo que hemos hecho en tequila, van a ver cómo es tequila, para que se den una idea de esa escala que para mí es una de las cosas importantes cuando uno quiere ser un destino inteligente, saber en qué ciudad se está. O sea, cuál es la vocación de la ciudad, porque no es lo mismo un destino inteligente en una mega ciudad que en un municipio de 50.000 personas como Tequila. Entonces, por favor, si pueden poner el video. Ciudad tiene que darse su propia definición. Ciudad tiene que darse su propia definición. Tequila tiene esa definición de lo que es una ciudad y storytelling, donde realmente la gente mejor su ciudad, apoyada por elementos tecnológicos. Yo creo que Tequila en el 2040 tiene todo para ser la ciudad más inteligente y moderna de México. Veo en un Tequila lleno de jóvenes que dominan la tecnología, una ciudad llena de herramientas para que en un futuro tengamos... Un proyecto de ciudad inteligente debe mitigar el estrés de vivir en una ciudad y hacer que socialmente, económicamente, inclusive a nivel ambiental. Porque queríamos precisamente demostrar que se puede combinar la tecnología más moderna con lo que es la cultura propia de un lugar sin perder la identidad del propio lugar. Lo estamos haciendo que Tequila sea más segura, estamos haciendo también que podamos analizar tráfico, analizar flujo de gente y analizar cuando hay picos por algún evento, algún motivo, pueda ser más ágil la ciudad en adaptarse. Tequila Inteligente integra sensores, integra vida analítica, access points, aplicaciones. Lo que nosotros hacemos es tomar todo eso, combinarlo y regresarlo a la comunidad para que ellos lo usen. No solamente los que viven aquí, sino que también nos visitan. Eso es lo que hace la solución única, trabajando para la gente. Nuestra intención es paulatinamente ir creciendo todos los servicios hasta cubrir justamente en el 2040 toda la ciudad y sus alrededores. Entonces, queremos que todo esto vaya armónicamente desarrollándose en conjunto con la tecnología. El impacto que tendrá el proyecto de Tequila Inteligente en nuestra ciudad son dos cosas. Para los que vivimos aquí en Tequila es una oportunidad de negocios, es estar más informados y actualizados. Para el turista es darle una seguridad, una tranquilidad, que pueda venir a disfrutar de su estadía y poder comunicarse a todo el mundo. Tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con innovación y tiene que ver con gobernanza. Y nosotros le metemos tecnología y le metemos todos los conceptos de ciudad inteligente, pero de una forma holística, integradora. Creo que esa es la verdadera inteligencia de Tequila. Hola, ¿se me escucha ahí? Se escucha. Ah, perfecto. No, una de las cosas importantes de este video es que lo que muestra es que hay un plan al 2040. O sea, los destinos turísticos inteligentes tienen que tener un horizonte temporal largo, porque tienen que ver con las ciudades, tienen que ver con la maduración del destino, tienen que ver con la dinámica económica de una sociedad y de la sociedad en su conjunto. Entonces, no son proyectos de corto plazo, ¿no? Cuando se habla de los temas de sostenibilidad, hay un tema de sostenibilidad económico, pero hay un tema de sostenibilidad social, ambiental e institucional. Hay que estar, realmente dispuestos a encarar el tema de ser un destino turístico inteligente, ¿no? Bueno, Tequila, entre otras cosas, es pueblo mágico por la Secretaría de Turismo de México y además es patrimonio cultural de la humanidad, el paisaje agavero y las antiguas instalaciones de Tequila. Entonces, esos son temas importantes que le dan un valor agregado a toda la región, porque no hay que olvidarse que todos estos temas de destino no es una Smart City solamente. O sea, hay un tema territorial que hay que considerar cada vez que uno piensa en estos destinos. Otra de las cosas importantes es que hay que esperar a ser una ciudad inteligente, un destino turístico inteligente también cuando el mismo destino lo está solicitando, cuando está maduro. Porque nosotros, por ejemplo, empezamos en el año 2003 a pensar un poco cómo era el tema turístico. Lo interesante de Tequila es que siempre fue, por supuesto, tenía una vocación industrial, una vocación tequilera de toda la vida, ¿no? Pero nos fuimos dando cuenta que había otra vocación que se le podía agregar a la otra sin que la otra se eliminara, ¿no? Que en las tradiciones de Tequila, en toda la cadena del tema de Tequila, en todo lo que tiene que ver con las tradiciones de México y de Jalisco, era muy importante considerarlo. Entonces, en el 2003 se tuvo la denominación de Pueblo Mágico, en el 2005 se hizo con el Banco Interamericano la Ruta del Tequila, en el 2008 se tomó una decisión de que Tequila fuera una ciudad compacta y que se hiciera un plan de ordenamiento territorial al año 2040. Después, en el 2011, se hizo el primer sistema de información territorial georreferenciado. Eso fue importante porque ahí empezamos a ver la importancia que tenía la información, la importancia que tenía tomar decisiones en base a información lo más segura posible, y ahí lo hicimos un sistema georreferenciado. En el 2013 nos dimos cuenta que no lo íbamos a poder hacer solos, que no tenía sentido hacer solos. Yo estoy hablando un poco de la parte del sector privado, del Grupo JB, que fuimos un poco los impulsores con otros empresarios de Tequila de todos estos temas de destino inteligente, de la vocación turística de Tequila. Entonces, el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila es una alianza pública-privada donde están toda la parte del sector público, sector federal, sector estatal, sector municipal, por supuesto, están los empresarios de Tequila, de toda la parte turística y, por supuesto, los tequileros. Además, están los líderes locales y el tercer sector. O sea, es una caja de resonancia de todo lo que pasa en Tequila. Y después empezamos a trabajar en las alianzas estratégicas concretas, después de tener el plan a largo plazo, después de tener una herramienta de gobernanza, que es lo más importante en un destino turístico inteligente. Como explicó Luis Javier al principio, el tema de gobernanza es fundamental. Si uno no tiene un lugar donde dialoguen todas las fuerzas, todos los grupos de interés, se pongan de acuerdo en el proyecto, la sociedad empieza a tener sentido de pertenencia, es muy difícil desarrollar a largo plazo estos proyectos. Y después hay que empezar a trabajar las alianzas. Nosotros empezamos trabajando con IBM, con National Geographic, con Telmex. Después cambiamos. Algunos de los que empezaron con nosotros, por razones de escala y por razones de estrategia del destino, fuimos incorporando otros proveedores, otras tecnológicas. Pero también hicimos acuerdos internacionales, por ejemplo, con la ciudad de Santander, que ellos estaban muy adelantados en los temas de destino inteligente y para aprender empezamos a trabajar con Santander. Pero una de las cosas más importantes de esto es la integración de soluciones. Al principio, el tema tecnológico era un tema donde nos daban las soluciones las tecnológicas, pero realmente las tecnológicas en el año 2014 no tenían mucha idea de lo que era una ciudad inteligente. Entonces decían, bueno, acá está la solución y arréglense como puedan. El gran salto cualitativo lo dimos cuando empezamos a integrar las soluciones. Ahí contratamos que es un socio tecnológico a esta altura, que es Vanti, que es un integrador de soluciones. Agarra todas las soluciones de todos lados, los evaluamos y vemos cuáles son las mejores para el destino y no nos casamos con ningún modelo de nada. Y bueno, y el otro es que lo pensamos a largo plazo, ¿no? En el 2020, o sea, el año pasado, que se dilató un poquito por el tema de la pandemia, pero que todo el centro histórico de Tequila fuera inteligente. Y después que en el 2040, lo estamos pensando como si fueran círculos concéntricos, llegue a toda la ciudad. ¿Por qué elegimos el centro histórico? Pues yo creo que hay que elegir algo para empezar en un destino turístico inteligente a probar las cosas, ¿no? Lo hicimos en el centro histórico porque ahí es donde se da, es donde pusimos 100% de conectividad gratuita y donde se da el 90% de todo lo que pasa en Tequila, donde están los servicios públicos, los productos turísticos, donde están los turistas y los residentes. Entonces, nosotros pensamos como si fuera la sala de una casa, donde todo el mundo convive. Bueno, ahí es donde empezamos a trabajar todos estos temas, para ir probando y después ir ampliando. Pusimos un sensor ciudadano para conocer qué estaba diciendo la gente de Tequila, la que estaba viviendo en Tequila, pero también los turistas, para poder entender cuál era el feeling, el sentimiento de la gente, ¿no? Algo que no fuera solo racional, sino qué estaban diciendo del destino, si estaba bien, si estaba mal, si estaba ordenado, estaba sucio, y ahí empezar a tomar decisiones. Y para las empresas, que las empresas pudieran conocer qué decían de sí mismas. Entonces, poder hacer unos planes de marketing en base a lo que decía la gente, ¿no? La zona de implementación, como les decía, empezamos en la zona verde, y después el mismo destino nos fue pidiendo más access points, que empezáramos a analizar más lugares de Tequila, ¿no? Agarramos toda la zona azul. Entonces, así es como vamos creciendo en la medida que el propio destino nos va pidiendo. Ampliamos cámaras, ampliamos access points y nos fue dando más información, por supuesto, ¿no? La data de la que se hablaba empezó a generar otras cosas, ¿no? ¿Por qué nosotros del sector privado y también después del sector público pensamos que era importante meternos en esta metodología? Porque estábamos pasando de un pueblo industrial a un destino turístico. Después, porque teníamos 18.000 turistas en 2003 y ya estamos en 500.000 turistas ahora que van a Tequila, en el año 2019 casi, ¿no? Porque había una relación de 15 turistas por residente que es muy alta para un pueblo como Tequila, ¿no? Y porque empezaba a haber una sofisticación de la demanda local e internacional. O sea, el destino nos estaba pidiendo que nos hiciéramos más inteligentes. Y había que sofisticar los servicios para el turista y el residente. Y destino inteligente no quiere decir nada más, no es un campamento tecnológico. La inteligencia no tecnológica, lo que tiene la metodología de Segitur, es que tiene accesibilidad, gobernanza, innovación y sostenibilidad que no son tecnológicas. Eso es el 80%. El 20% es la tecnología. Entonces no hay que perderse en esto de que hay que sensorizar todo y de hay que llegar a las últimas cosas que da la tecnología, porque no es una ciudad inteligente ni un destino inteligente eso. Hay que pensarlo en términos holísticos, hay que lograr la gobernanza, hay que ordenarse territorialmente, hay que gestionar el destino, hay que dimensionar los problemas y sin información uno no puede dimensionar los problemas. Por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia, lo que hicimos nosotros fue dimensionar cuál era el tema de la distancia y la capacidad de carga del destino. ¿Cuánta gente podía entrar? ¿Cuánta gente por hora podía entrar? ¿Cuántos autos podían entrar? Porque si no dimensionás el problema, no podés gestionarlo. Evaluar las soluciones y hay que lograr impactos. Llega un momento donde, ¿en qué impacta todo esto, no? Y decidimos Segitur porque queríamos contar con una metodología probada y validada. Ustedes vieron que hay una red de destinos turísticos en España, que son 80 destinos, que ya probaron esta metodología. Entonces no había que empezar a inventar cosas, ¿no? Priorizamos en base a la lógica de la ciudad. No es lo mismo una ciudad como Tequila que Dublín o Ciudad de México o Hong Kong. Había que concientizar al sector público y sensibilizar a los residentes. Eso el Consejo de Desarrollo de Tequila se encargó muy bien de trabajar estos temas, de hacerla participativa y que realmente todo el mundo conociera el proyecto, ¿no? Mostrar que había beneficios inmediatos, porque la gente no trabaja con abstracciones, trabaja con cosas concretas. Entonces lo primero que hicimos fue dar conectividad en todo el centro histórico y además crear una aplicación turística en la cual cada comerciante de tequila estaba en esa aplicación y esa aplicación lo que hacía era mostrarle al turista dónde estaban los principales comercios, producto turístico, y la gente entonces empezó a ver que había algo para ellos también. Otra cosa importante fue el tema de interoperabilidad y obsolescencia tecnológica. Es un tema de prevención muy importante porque los devices que se pongan tienen que conversar entre ellos. Porque después empieza que cada uno compra por separado los temas y después no dialogan los elementos tecnológicos, entonces nunca se logra una economía de escala para el destino. Pensar un think tank, lo que hicimos fue ponerle técnicos al Consejo de Desarrollo Integral de Tequila. Por cada mesa que teníamos de Segitur, por cada tema pusimos una mesa que se encargaba de buscar soluciones de esos temas. Una mesa de innovación, de accesibilidad y así con todas. Y después acostumbrar a la gente que había que tomar decisiones rápidas en base a información en tiempo real. Otra de las cosas de estos destinos es que ya no es la información que viene del censo 5 años después. O sea, la estás sacando todos los días en cada momento. Entonces, es una nueva manera de trabajar los temas de destino, porque estamos en un tema de complejidad donde hay que manejar muchas cosas que se dan al mismo tiempo en forma simultánea. Otro tema importante es la sostenibilidad económica. Cuando uno empieza en estos destinos a invertir en un proyecto, la inversión inicial no es tan difícil conseguirla. Lo que es difícil es mantener el 30% de esa inversión inicial que se necesita todos los años. Sin eso es imposible meterse en un destino turístico inteligente. Si la entrada es $1 millón de inversión inicial, hay que pensar en que $250.000 por lo menos por año hay que invertir. Y el sector privado y el sector público, a mí no me gusta cuando se separa mucho porque es imposible. O sea, son las dos cosas, porque las normativas que se necesitan para un destino inteligente lo aprueba el sector público, lo aprueba el municipio. Todas las normativas pasan por el sector público. Entonces, por más que el sector privado impulse, que es imprescindible, el sector público tiene que estar al lado y tiene que estar corriendo igual de rápido que el sector privado, ¿no? Una oficina de transformación y procesos es muy importante porque tiene que haber gente inteligente pensando en términos de inteligencia del destino, y no solo tecnológica, sino también no tecnológica. La gobernanza es fundamental, sin la gobernanza es imposible hacer, por eso nosotros creamos el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, que ha sido interesante porque ya han pasado 3 presidentes municipales de distintos partidos políticos y no ha habido ningún problema. Este proyecto se ha seguido apoyando por todas las fuerzas políticas, por los regidores y por los presidentes municipales, pero si no hay una herramienta de esto, puede empezar un tema de política partidaria que no lo deje funcionar. Por eso esto es muy importante. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar distintos tipos de, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista del branding, desde el punto de vista de la tecnología, del mercado, pero también de la responsabilidad social. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Tanto el tema de trabajar para la sociedad como trabajar en modelos de negocio y en rentabilidades. Entonces, esto desde el principio hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, el sector privado no le va a entrar si no hay modelos de negocio. Y las empresas, si no ven un proyecto que sea realmente importante, no le van a entrar con responsabilidad social. Acá, por ejemplo, alguna de las alianzas que tenemos con Hitachi, ya con Banti el integrador, la ciudad de Santander, el tecnológico de Tequila, Segitur, la ruta del tequila, bueno, por supuesto todas las instancias de gobierno. Entonces es muy importante generar un sistema de alianza con gente que aporte algo, no la alianza por la alianza en sí mismo, sino porque aporten algo al proyecto. Y acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Una ciudad realmente... Hay muchas redes en la ciudad, ¿no? Hay redes físicas, digitales, sociales y una red de espacio público que es muy importante, ¿no? Después, es un lugar sumamente complejo y las inteligencias, como les decía, son tecnológicas y no tecnológicas. Entonces, es muy importante tratar de manejar estas cosas y, por ejemplo, en los temas de sostenibilidad, que es un tema cada vez más importante, nosotros estamos trabajando el tema de huella de carbono y bonos de carbono, ¿no? Nosotros en Mundo Cuervo, que es nuestro producto turístico, ya tenemos dimensionada la huella de carbono, ya la tenemos mitigada y ya tenemos bonos para meter en el mercado. Estas cosas son temas que hay que pensarlos desde el principio de una forma holística, ¿no? Hay que analizar muy bien los flujos de capital, de investigación, de gente, de tecnología. Entonces, es un sistema complejo y hay que tener siempre en cuenta cuál es la historia, cuáles son los valores de ese lugar, cuál es la principal fuente de riqueza, cuál es el Producto Interno Bruto, porque cada vez más las ciudades son las que tienen un Producto Interno Bruto que está empezando a pesar en los estados, ¿no? Hay que pensar muy bien modelos de prevención y modelos de negocio. Una ciudad no puede estar reaccionando permanentemente. Tiene que tener una prevención y pensar qué puede pasar si, y eso, si tenemos un sistema de Big Data, un sistema de información, podemos hacer simulaciones y podemos proyectar para ver qué puede pasar si viene un 40% más de gente o si hay que darle doble distancia por un tema de sanidad como ahora, ¿no? La capacidad de carga es muy importante y sobre todo unas cosas importantes son la información en tiempo real. Sin eso es muy difícil gestionar un destino turístico inteligente. Los temas de sostenibilidad, yo les decía, hemos certificado con Biosphere, que es una empresa de turismo sostenible, que nuestro turismo es sostenible y que además tenemos un certificado de turismo seguro. O sea, los destinos tienen que tratar de darle la mayor seguridad posible al turista y al residente. No quiere decir que te puedas cubrir al 100%, pero por lo menos como destino tenés que darle todo lo que puedas en seguridad de todo punto al turista y al residente, por supuesto. Los temas de accesibilidad son muy importantes, porque muchas veces se dice, bueno, la accesibilidad es para la gente que tiene una discapacidad, pero muchos tenemos de repente discapacidades temporales. Si yo me rompo una pierna, si una señora está embarazada de 8 meses, tiene una movilidad diferente a si no está embarazada, si va con un carrito con un bebé. Entonces, todo el tema de accesibilidad física en un destino es muy importante. El tema si viene gente con una discapacidad auditiva, que pueda existir o aplicaciones, o puede existir gente que se pueda comunicar con ellos, que además de todo es un gran mercado, porque cada persona que viene, si viene en una silla de ruedas, por lo menos 1 o 2 personas que la cuidan vienen con ella. Entonces, es un mercado, además de ser un tema de derechos humanos y de responsabilidad social, contar con estas cosas de accesibilidad, ¿no? Los temas de innovación, por supuesto, son muy importantes. Nosotros tenemos un sistema de información, que tiene una cantidad de capas donde, donde tenemos toda la información turística, pero la vamos relacionando con, nosotros tenemos como 20, 30 bases de datos de tequila. Pero además una cosa importante es que nosotros crecemos orgánicamente en información. Lo que queremos es que la información se genere desde el propio destino y no solo que nosotros no lo hacemos, comprar los datos y mezclarlos, ¿no? Que es otra estrategia, que es una buena estrategia también. Depende de una cantidad de cosas, depende de la escala. Por ejemplo, Buenos Aires lo ha hecho, ya lo va a contar Federico, y le ha ido fantásticamente bien, ¿no? Nosotros como Tequila no teníamos esos recursos y optamos por la estrategia de generar información orgánica y que el propio destino nos fuera contando qué es lo que pasara. De repente tardábamos más, pero era en base a la escala que teníamos, ¿no? Tenemos también, bueno, todos estos datos de población y vivienda, los indicadores de turismo, los estacionamientos, nos da una idea de qué tan resiliente también es el destino, ¿no? Bueno, acá podemos ver también satisfacción del turista, en fin, todo lo que tiene que ver con información. Tenemos aplicaciones que lo interesante es que nosotros hicimos la primera aplicación en tema de turismo, pero la propia sociedad de Tequila, a través del tecnológico de Tequila, empezó a hacer aplicaciones que a ellos mismos les servían. Cuando uno ve eso, lo que ve al final es que el proyecto está haciendo carne en la gente, que hay un sentimiento de pertenencia y que empiezan a hacer soluciones desde el mismo destino. Entonces hicieron una de gobierno digital, otra de hospedaje y otra de estacionamientos. Otra de las cosas que hicimos es la capacidad de carga del destino. Hay que saber cuánta gente aguanta ese destino en cada momento, porque si no pasa a ser una experiencia para el turista, una mala experiencia. Porque si uno está lleno de autos, tarda una hora para entrar a Tequila. Si uno, mientras está en Tequila, es un drama buscar estacionamiento y todo, donde la gente está una arriba de la otra, evidentemente la experiencia es mala. Con esto es lo que nosotros hicimos, y más ahora en un tema de pandemia, donde se tenía que duplicar la distancia, nosotros lo que nos dimos cuenta es que no podían entrar más de 1.000 personas por hora al centro histórico. Entonces, así se gestionó. Se trabajó con el sector público, con la Dirección de Salud, con la Dirección de Tránsito, y teníamos estos semáforos que permitían hasta cierto punto entrar. Cuando el semáforo empezaba a estar en amarillo y casi en rojo, ahí los autos se iban para otro lado, a estacionamientos satélites, y la gente no podía entrar al centro histórico, podía entrar a otros lados de los atractivos de Tequila, ¿no? Tenemos cámaras que nos permiten, y sobre todo le permiten al director de tráfico de Tequila, a las autoridades de Tequila, ver en tiempo real lo que pasa. Si uno ve, como se ve en esa cámara, que puede haber un embotellamiento o que el tráfico está complicado, la persona puede tomar la decisión de cerrar esa calle, de mandarlos para otro lado, hacerla peatonal, en fin, lo que sea. Si una persona se pierde, si un auto está mal estacionado, enseguida se pueden tomar decisiones. O sea, estamos tomando decisiones en tiempo real, en el momento. Entonces, implica una capacitación diferente y una capacidad de acción diferente de los gobiernos. Lo otro que analizamos son picos de autos, ¿no? O sea, porque los promedios en este tipo de cosas no sirven para nada, porque ¿qué importa el promedio de vehículos en el día? Para nada, lo que importa es el pico. Cuándo la gente va a buscar a los hijos al colegio, cuándo salen a trabajar, cuándo salen a comer. Y si ustedes ven, antes de la pandemia, la cantidad, siempre los picos son los mismos, aunque haya menos autos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es trabajar sobre el pico, no sobre el promedio. Entonces, ahí es donde están los problemas. Bueno, el conteo de personas, ya les dije que había otro. Tenemos sensores en el centro histórico. Lo que vemos ahí es la densidad de gente. Cuanto más rojo está, más densidad de gente hay. Entonces, lo que se puede hacer ahí es trabajar sobre todos esos temas, porque lo estamos viendo segundo a segundo, ¿no? Entonces, si la gente va a esperar una hora en determinado lugar para comer, se puede ir a comer a otro lado y la aplicación le dice dónde puede ir a comer. También hemos trabajado en la resiliencia del destino, analizamos mucho el tema del COVID. ¿Dónde estaba el tema del COVID? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuánta gente se estaba infectando? ¿A dónde podían ir? ¿Dónde estaban hospitalizados? Pero también información de a dónde podían ir a consultar, a vacunarse. Y además hicimos un análisis por sector económico de cuáles eran los que estaban siendo más resilientes. Hemos tenido algunos premios y reconocimientos. Sacamos un libro hace dos años, que contamos la primera experiencia de Tequila. Cómo fue el modelo y cómo llegamos a todo eso, y a toda la curva de aprendizaje para llegar al destino turístico inteligente. Esperemos este año sacar ya la parte de implementación de Tequila a fin de año. Los reconocimientos, hemos tenido distintos reconocimientos que, más allá en sí mismo del reconocimiento, lo que nos importa es que vamos por el buen camino, ¿no? Tenemos reconocimiento de Pueblos Mágicos, de Jalisco, de Hitachi, de SCAL, que es una organización de turismo bien importante. O sea, estamos trabajando y lo estamos tratando de validar a través de certificaciones, porque son muy importantes, porque no basta con decir que uno es bueno, que va por el buen camino. O sea, te tienen que estar reconociendo, ¿no? Por eso es muy importante la certificación de Segitur. También tenemos un blog que es tequilainteligente.com, que los invito a que lo vean. Al que quiera escribir, con mucho gusto, que nos mande sus artículos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y estoy atento a las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias a Federico Dartera del Grupo JB José Cuervo por esta presentación que ha compartido con nosotros esta mañana. Les recordamos al público que nos está siguiendo del Perú, de regiones, de Lima, de otras partes del mundo, que también pueden hacernos llegar sus consultas a través del chat que tenemos en la pantalla, en el lado derecho de la pantalla. Mientras tanto, nosotros avanzamos con algunos temas. Federico, cuéntanos, ¿cuál fue el mayor reto para armar y luego para mantener el sistema de inteligencia turístico de tequila? El reto, siempre el reto más grande es poder ver las cosas en forma sistémica, ¿no? En una forma holística. No verlo cosas aisladas, ¿no? Entonces el sistema de información tenía que reflejar todos los grandes temas. Y todos los pilares que tenía Segitur, porque nosotros estamos siguiendo esa. Y además de todo, no solo contar con información primaria, sino avanzar sobre esa información. Que la información nos sirviera para la toma de decisiones, no solo tener un lindo sistema de información que mostrara los números, ¿no? Y que la gente hiciera suyo, sobre todo del municipio, que lo viera como una herramienta de trabajo, no como una herramienta meramente de que, bueno, tenemos todo esto. No, lo importante es realmente usarlo y generar indicadores de segundo grado, porque ahí es donde uno empieza a comprender más el destino y puede tomar mejores decisiones, ¿no? Pero el tema sistémico y holístico es importante. Y otro tema, por supuesto, es que el sentido de pertenencia, que la sociedad lo haga suya, y una sostenibilidad económica importante, porque hay que prevenirlo, y si tú vas a estar 10 años con ese tema, $200.000 por año son casi $1 millón más que tenés que tener. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta. En el sistema de inteligencia turístico de Tequila, ¿cuáles son las fuentes que se usan para medir la reputación online? Bueno, básicamente la opinión de la gente, ¿no? El sensor ciudadano es básico en eso, ¿no? Porque tenemos opiniones. El sensor ciudadano lo que hace es junta todas las opiniones que hay en Facebook, en Instagram, en fin, en LinkedIn, en todas las lo que se hace es un análisis ahí, lo que se hace es se sistematiza eso y se ponen determinados queries que lo que hacen es, nosotros elegimos marcas y elegimos temas importantes para Tequila, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tengamos 20 queries, ¿no? Entonces, si están hablando de Mundo Cuervo, ese es un query, por ejemplo, todo lo que aparece, bueno o malo, nosotros lo sistematizamos y ahí vemos cómo estamos reputacionalmente, ¿no? Y eso lo ven todas las empresas de tequila y lo ve el municipio, y también trabajamos en la reputación del destino como destino, que es muy importante. Perfecto, Federico, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, tu disponibilidad y por compartir esos conocimientos con nosotros en esta mañana. Damos pase ahora al otro Federico para la siguiente presentación, a Federico Esper. Él nos lleva más de 20 años en el sector turístico y está especializado en inteligencia de mercados y gestión de destinos a nivel internacional. Invitamos a Federico, por favor, a encender su cámara y el micrófono. Muy buenos días, Federico. Federico fue director de Inteligencia de Mercados y Observatorio Turístico de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde tuvo a su cargo la puesta en marcha del primer sistema de inteligencia turística en un destino de América Latina. También lideró el ingreso del Observatorio de Buenos Aires a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible, INSTO, de la OMT. Asimismo, durante más de 6 años ha trabajado en la Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Madrid, donde ha participado en proyectos de desarrollo turístico junto a organizaciones internacionales y gobiernos. Federico nos va a presentar en esta oportunidad el seminario Sistema de Inteligencia Turística de Buenos Aires. Así que sin más preámbulos, Federico, te cedemos la palabra. Muy buenos días y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a PROMPERÚ y a todo el equipo por haber organizado este evento tan importante. La verdad que es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy en esta temática tan clave que tiene que ver justamente con la inteligencia turística, ¿no? Yo les voy a compartir un poco el proyecto que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, justamente del sistema de inteligencia turística, en donde, bueno, se inició precisamente con el apoyo y la transmisión de conocimiento de Segitur, donde ahí, bueno, participó Luis Javier, que estuvo charlando con ustedes hoy a la mañana. También el ex presidente en ese momento de Segitur, Antonio López de Ávila, y después los presidentes que fueron Fernando de Pablo y Enrique Martínez, conjuntamente con Carlos Romero, Así que todo el equipo de Segitur, la verdad que trabajó muy bien con nosotros en lo que fue la apuesta del sistema de inteligencia. La verdad que fue un proyecto bastante importante y, bueno, a partir de ahí yo en los últimos meses he dejado el gobierno de la ciudad y hemos creado Souldata, que precisamente lo que hacemos es desarrollar, ¿no?, la estrategia de inteligencia de datos que más se adapte a las organizaciones para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y cuando hablamos de destinos turísticos inteligentes, claramente, y sí lo hablaron bastante también los expositores anteriores, claramente la gestión de datos resulta clave, ¿no? Por eso es importante darle valor a los datos. Nosotros lo que hacemos es precisamente transformar los datos en conocimiento útil, ayudar en todo el proceso de inteligencia de esos datos para impulsar la innovación y la transformación digital y precisamente aplicar técnicas de Big Data y de Machine Learning. Antes de mostrarles específicamente la plataforma y contarles y navegar un poco los tableros, hacer dos o tres referencias a algunas cuestiones claves que los expositores, y hoy se está charlando mucho esto, ¿no? Precisamente la importancia de los datos y de la toma de decisiones basadas en evidencia a partir de un mundo conectado, donde el turista claramente deja una huella digital y donde esa conexión va permitiendo generar nuevas oportunidades de información. Ya lo dijo la revista The Economist, que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Y por eso es preciso encontrar esos datos, refinarlos, extraerlos y distribuirlos. Y el punto de la distribución de la información, que tiene que ver con compartir justamente con todos los actores de la cadena de valor del turismo, es uno de los puntos claves que luego me voy a referir precisamente en esa cuestión. Entonces, cuando hablamos de un sistema de inteligencia turística, siempre, y fue la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿por dónde comenzar? Porque es como un rompecabezas, ¿no? Hay a veces fuentes tradicionales de información, hay nuevas necesidades para entender diferentes cuestiones de la oferta y de la demanda o del mercado que el destino quiere saber. Entonces, la verdad que nos encontramos frente a un reto que es, bueno, ¿por dónde comenzar?, ¿no? ¿Qué piezas organizar? ¿Qué piezas compilar de todo ese enorme rompecabezas que hoy es la información turística precisamente para tomar acciones de marketing, de promoción y de desarrollo? Entonces, nos pareció interesante armar este gráfico, este camino, de algún modo, de la inteligencia turística, que a partir, obviamente, de la innovación y de la tecnología, nos permite ordenar cómo fue ese proceso, ¿sí? Por un lado, y muchos de los destinos actualmente, de las áreas de inteligencia, bueno, cada vez más toman su piedra inicial, su camino a partir de lo que son las estadísticas tradicionales, las estadísticas básicas de turismo, donde históricamente han conformado los principales indicadores, ¿no?, de cantidad de turistas, de el gasto, de la procedencia. Entonces, a esos datos básicos, donde se le aplican procesos claramente de recolección y de organización, le siguen informes, ¿no?, informes e investigaciones de coyuntura. En este camino de la inteligencia, el paso siguiente claramente es adoptar un enfoque de Big Data, y eso fue lo que hicimos con el sistema de inteligencia turística de Buenos Aires. Ese enfoque de Big Data es, primero, entender que hay nuevas fuentes de datos hoy a partir de esa huella digital que deja el turista, ¿sí? A partir de ese mundo conectado, nos permite que cada vez que un turista interactúa con un dispositivo móvil, está generando información. Esa información, como bien hablaba mi tocayo Federico anteriormente en el caso de Tequila, esa información hoy puede ser en tiempo real o en tiempo casi real, como también se llama. Con lo cual es una ventaja competitiva importante respecto a las estadísticas tradicionales. Y eso permite analizar esa información, procesarla, generar insights y sobre todo hacer dashboards de visualización para comprender y para normalizar y hacer más atractiva y más entendible esa enorme cantidad de datos que uno tiene cuando habla de Big Data. Y ese camino de la inteligencia concluye, de algún modo, en un sistema de inteligencia turística con un enfoque claramente data-driven, ¿sí? Cuando hablamos de enfoque data-driven, y esto lo habrán escuchado también ustedes varias veces, es precisamente tener una política basada en datos, sea política del sector público o también una política corporativa, una política comercial, que las empresas cada vez más están adoptando, de entender hacia dónde tienen que modelar sus negocios y sus estrategias en base a la información que le dicen los datos. Y eso permite adoptar decisiones estratégicas, que claramente esto es un círculo, digamos, virtuoso, en donde permite ir generando cada vez más competitividad y sostenibilidad. Entonces, hoy por hoy, y un poco lo que también incluye el sistema de inteligencia turística de Buenos Aires, es esta huella digital del turista. O sea, tener información antes de que el turista llegue al destino, con búsqueda de reservas aéreas, con cómo es la conectividad de los vuelos, entender qué hace el turista durante su estadía en el destino, y por eso hoy hay fuentes de información que te ofrecen la posibilidad de entender cómo es la movilidad y los flujos por los diferentes barrios o zonas de la ciudad o del destino, cómo es los comportamientos, los hábitos, cómo es el monitoreo de esa experiencia que va realizando el turista a medida que se mueve por el destino, y cuáles son esos atractivos o esos sitios de interés donde también valora y comenta en las redes sociales y en las plataformas digitales. Y también los sistemas de inteligencia permiten justamente entender qué pasa después de que ese turista regresa a su lugar de origen y cómo comenta, cómo comparte sus sentimientos y su experiencia en base a la información que haya obtenido y la información y la experiencia que haya tenido en ese destino. Por eso, lo que hoy se conoce como reputación online o también sentiment analysis, es decir, el análisis de palabras sobre lo que se está diciendo en las redes y en las plataformas, es hoy una herramienta clave frente tal vez hacia 5 o 10 o 15 años antes, donde esa posibilidad de analizar ese tipo de datos no existía. Entonces, el sistema de inteligencia turística y un sitio en general ayuda a responder muchas preguntas. Yo aquí planteo algunas, pero es importante de algún modo recordar esto ahora luego cuando les muestre el sistema de inteligencia de la ciudad. Es importante entender, bueno, qué quiere responder, cuáles son las necesidades que un destino tiene para responder o una empresa como parte de un ecosistema de un destino quiere responder, ¿no? Ya sea con cuántos días de anticipación los turistas reservan para viajar a su destino y qué sucede ese mismo comportamiento para con la competencia, para luego poder adaptar las estrategias de marketing o de comercialización en función de cada perfil y llegar con un mensaje específico a cada uno de esos perfiles. ¿Por dónde se mueven los turistas en mi destino? ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas más visitadas o las áreas menos visitadas? ¿Y en qué días y horarios? ¿Cómo aumenta el flujo turístico cuando hay un evento deportivo, un evento gastronómico o un evento cultural? Y eso, si bien sabemos que tracciona el turismo, bueno, ¿cuánto tracciona? ¿Cuánto aumenta el turismo, ya sea turismo internacional o turismo nacional, por un evento de esas características? ¿En qué gastan los turistas? ¿Cómo son los precios hoteleros? ¿Cómo es la percepción del COVID? Sobre el COVID del que tienen los turistas, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre actual donde los datos son clave, bueno, entender cómo es esa percepción sanitaria del destino que tienen cada uno de los mercados resulta un aspecto clave, ¿no? Y por último, otra de las grandes preguntas, bueno, cómo es la satisfacción del turista, entender claramente si todos los turistas que vienen a mi destino están satisfechos o no y cuáles son esas diferencias de satisfacción en función de los lugares que visitan. Entonces, la importancia de ser innovación, y este evento hoy habla claramente de la innovación para ser más competitivos, tiene que ver con esto, con que los datos sirven para planificar, para medir acciones, para diseñar estrategias de marketing, para impulsar nuevos negocios, para anticipar problemas, ¿sí? Para comprender los hábitos, desarrollar nuevos productos y experiencias. Mucho se habla de la diversificación de las experiencias o de los destinos, y claramente los datos sirven para entender, bueno, qué es lo que el turista hoy está haciendo y qué es lo que no está haciendo. Y en base a lo que no está haciendo, cómo abordarlo desde la promoción y desde el desarrollo para justamente diversificar las oportunidades que hay, que ofrece el turismo en el destino, y eso genere una mejora de la calidad de vida en todos los habitantes y todos los residentes a partir precisamente de ofrecer nuevas oportunidades en cada uno de los barrios de una ciudad, o si estamos hablando a nivel de un país, también de las diferentes áreas o zonas que ello conlleva. Entonces, el sistema de inteligencia turística de Buenos Aires, que fue un proyecto que iniciamos en ese momento con Tours, y luego lo continuamos y fortalecimos un equipo que trabajaba en el ente de turismo de la ciudad, se compone de más de 14 dashboards con más de 7 fuentes de Big Data, con, le diría, un poco más de 1.000 millones de registros, más de 1.000 millones de datos, y esto, bueno, nos permitió hacer más de 100 informes por año de diferente índole y, sobre todo, capacitaciones al sector, tanto público como privado, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de que los datos son el nuevo petróleo y que uno de los puntos es distribuir, de algún modo también se habla precisamente de la importancia de la capacitación. Y en este punto, antes de pasar a mostrarles el sistema, precisamente me quiero centrar un minuto porque es clave que una vez que uno tiene un sistema de inteligencia y trabaja con inteligencia, es importante concientizar no solamente a las autoridades públicas a nivel nacional, del destino, regionales o locales, sino también al privado y poder ayudarlos de algún modo a que ellos puedan tomar mejores decisiones a partir de los datos. Este fue un ejemplo que hicimos con el Buró de Convenciones, de Congresos y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde precisamente realizamos un taller donde cada uno de los socios, que eran empresas de hoteles, de agencias de viajes, organizadores de congresos, bueno, vinieron con su propia computadora, con su propio laptop, y les enseñamos qué datos de la plataforma, qué datos del sistema podían ayudar a ellos a precisamente mejorar sus estrategias comerciales, a captar un nuevo turista de negocios, a captar un nuevo congreso según cada una de sus posibilidades y cada una de sus, digamos, perfiles de negocio, porque precisamente un hotel de 4 o 5 estrellas tiene un perfil de mercado frente a lo que puede ser una agencia de viajes o a otro tipo de organizador de eventos. Entonces, con esta parte de la presentación, ahora yo les voy a compartir pantalla para mostrarles en vivo, ¿sí?, lo que tiene que ver con el sistema propiamente. Así que les voy a pedir si me confirman que están viendo bien la pantalla mía. Se ve bien, Federico. Bueno, perfecto. Entonces, aquí en estos minutos finales de mi presentación, lo que ahora yo estoy en vivo, ¿sí?, en el sistema de inteligencia turística, que al ser una plataforma dinámica, permite justamente democratizar el conocimiento porque cualquier actor del sector puede participar y puede consultar, y está compuesto por diferentes tableros de visualización. Uno de ellos, que es el que le voy a mostrar, es este tablero de atractivos turísticos, que justamente lo que hicimos aquí es mapear cómo es la oferta de los atractivos turísticos, cuáles son los atractivos más importantes según cada una de sus categorías, en función de lo que los turistas comentan en las plataformas digitales. Entonces, imagínense el destino de ustedes en Perú, en cualquiera de los países o regiones que hoy nos están escuchando en este evento, poder hacer un mapeo de cuáles son los museos o centros culturales que están en su ciudad, cuáles son los espectáculos, ¿sí?, cuáles son los parques y las plazas que los turistas valoran, que comentan y que de algún modo recorren. Entonces, esto permite no solamente hacer un mapeo de la oferta turística desde la perspectiva precisamente del visitante, sino también poder planificar acciones, poder, por un lado, entender cuáles son los corredores más valorados de una determinada temática. Por ejemplo, estos son los edificios con valor arquitectónico. Entonces, si hablamos de un turismo cultural, entender claramente dónde está el foco de atracción y también todas las zonas que el turista no percibe que hay patrimonio, que hay atractivo, pero claramente sí lo tiene el destino. Entonces, permite justamente traccionar nuevos flujos y desarrollar nuevas áreas hacia esos lugares menos conocidos. Aquí, por ejemplo, es la parte de los teatros. Entonces, entender los circuitos teatrales para una ciudad como Buenos Aires o el circuito religioso. Entonces, a medida que uno va entendiendo la cantidad de comentarios y los atractivos que más valoran los turistas, puede ir precisamente generando lo que se llama un mapa de posicionamiento para entender la cantidad de comentarios que tiene un atractivo y cuál es su valoración promedio. Esto verán aquí, que es un mapa de posicionamiento en donde arriba a la derecha estos son los atractivos más valorados, como el Teatro Colón o la librería de Ateneo Gran Espléndid, y hacia la derecha son los más comentados, con lo cual uno puede ver así, a simple vista, cada uno de estos puntos significa que cuanto más arriba está, mayor valoración le dieron los turistas. Y cuanto más hacia la derecha está, mayor cantidad de comentarios recibió. Con lo cual uno puede entender cuál es el top 20 o el top 15 de un destino, pero también entender aquí sobre la izquierda esos atractivos que son muy bien valorados, pero con pocos comentarios, con lo cual hay una oportunidad importante para precisamente promocionar más esos atractivos que son menos conocidos. Y claramente, como hablamos de la inteligencia turística, esto también sirve para mejorar y para anticipar problemas. Entonces, seguramente estos atractivos que tienen una menor valoración, bueno, entender qué comentarios hacen los turistas de esos atractivos que son no solamente menos conocidos, sino menos valorados, para poder mejorar la calidad de la experiencia y poder justamente ofrecer una experiencia más satisfactoria. Y esto mismo se puede analizar por cada una de las categorías, ya sea edificios con valor arquitectónico, monumentos y estatuas, ¿sí?, parques y plazas. Cada uno de ellos tiene su propia matriz de posicionamiento, y esto también permite articular mucho la promoción. Cuando hablamos de segmentos, de clubes de producto y de portfolio de oferta, cuando un destino se promociona tanto en el país como en el exterior, bueno, entender un poco la importancia que tiene, cuáles son esos atractivos más valorados y más comentados de un determinado destino, y eso permite justamente generar mensajes de promoción, mensajes de material promocional, campañas específicas, y orientar qué le vamos a mostrar a un turista en comparación con otro mercado determinado. Lo que tiene este tablero específicamente es justamente generar un ranking de atractivos e ir midiendo en el tiempo cómo va mejorando esa calificación de los 25 principales atractivos en las plataformas digitales, ¿sí? Cuáles son los atractivos más comentados, y lo mismo, cómo va evolucionando en el tiempo cada uno de esos atractivos, y sobre todo entenderlo a nivel de por barrio, ¿sí? O sea, una vez más, ya sea una ciudad que tenga barrios o tenga comunas o como se llamen cada una de las ciudades. Bueno, ¿qué pasa específicamente en los barrios más turísticos y qué pasa en los lugares menos turísticos? Como es, por ejemplo, el caso de Palermo, ¿sí? ¿Cuáles son esos top 5 de atractivos por valoración y el top 5 de atractivos por comentarios? Cada uno de esto es un breve ejemplo de uno de los tableros de visualización que realizamos en el sistema de inteligencia y que hoy podemos desarrollar, porque hoy hay herramientas para hacer esto mismo, incluso, por ejemplo, con la gastronomía. Este es otro que tiene que ver con precisamente la gastronomía. Entonces, cada punto que ven ahí es un establecimiento gastronómico que figura en las plataformas digitales, ¿sí?, como Google, TripAdvisor, Expedia, Booking, etc. Y que precisamente, imagínense, sobre todo para un destino como Perú y para las ciudades y regiones de Perú con una gastronomía excepcional de renombre mundial, bueno, entender un poco dónde está situada esa oferta gastronómica dentro de un destino y a nivel específicamente de los barrios, para luego poder determinar acciones y estrategias concretas, ¿sí?, de política turística en cada uno de los, ya sea a nivel de lo que es turismo gastronómico, ¿sí?, o de cada uno de los subsegmentos, ya sea un restaurante, la parte de cafés, etcétera, ¿no? Como fue lo que hicimos aquí, una vez más con este mapa de posicionamiento, por ejemplo, las parrillas, que es un activo muy importante de lo que es la gastronomía argentina. Bueno, claramente tiene un posicionamiento diferente cada uno de esos establecimientos en comparación con otro tipo de comidas, por ejemplo, que son las pizzerías, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, entender cómo es la valoración de los establecimientos gastronómicos, también de los hoteleros, que lo contiene el sistema de inteligencia, o de los atractivos turísticos. Bueno, la verdad que son ventajas importantes a la hora de entender claramente cómo es la expectativa, cómo es la reputación online, cómo es la satisfacción y la experiencia en conjunto de esos turistas que visitan un destino. Y por último, les muestro brevemente este tablero que tiene que ver con movilidad turística, ¿sí?, en esto de la huella digital que hablamos y las oportunidades que ofrece un sistema de inteligencia. Aquí creamos este mapa de calor específicamente con la movilidad a partir de los datos de telefonía móvil. Es decir, por dónde se mueven los turistas en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en un horario y un día determinado. Aquí, para que ustedes tengan una idea, está seleccionado Brasil. Se puede seleccionar, por ejemplo, el horario del mediodía, de las 12 a las 16 horas. Y permite entender un poco, bueno, en promedio, ¿sí?, dónde están los turistas brasileños, que es un mercado, el principal mercado turístico para la Ciudad de Buenos Aires, dónde están los turistas brasileños en promedio entre las 12 y las 4 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue para el año 2019, pero lo tienen aquí mensualmente. Entonces, bueno, aquellos que han estado en la ciudad pueden reconocer claramente lo que es la zona de Puerto Madero, la zona de Retiro, la que es toda la parte de la avenida 9 de Julio, la Recoleta, Palermo, con sus diferentes zonas de ocio, de bares nocturnos, de teatros, y aquí la zona de La Boca, Caminito. Si uno cambia el horario, en vez del sábado a las 12 del mediodía, lo pone un sábado a las 8 de la noche, ve claramente que hay algunas zonas que se encienden y otras que se apagan, ¿sí? Se encienden mucho más estas zonas de Palermo-Hollywood, que es una zona muy conocida por el ocio nocturno. Se ha apagado esta zona de La Boca, donde la zona de Caminito, que los turistas van más por la tarde, no tanto por la noche. Y si se enciende, por ejemplo, una zona aledaña, que es la zona de Barracas, donde hay lugares de escena, show de tango, que son espectáculos nocturnos, donde los brasileños suelen acudir. Entonces, combinar diferentes fuentes de información para entender por dónde se mueven los turistas, cuáles son esos atractivos y lugares más valorados, en qué horarios y en qué mercados, claramente contribuye muy fuertemente a comprender las políticas específicas que un destino tiene que hacer, no solamente en términos de desarrollo de la oferta, sino también en términos de marketing y de promoción. Y claramente, a nivel de turismo internacional, otra cuestión clave es la conectividad, y este es todo un mapa de conectividad que construimos, donde analiza precisamente cuál es la conectividad, esto para el año 2019, que fue el último año de cierta normalidad en la actividad turística, pero bueno, donde cada círculo tiene que ver con la cantidad de vuelos que tenía en ese momento la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las ciudades del mundo. Entonces, por ejemplo, si uno selecciona Lima, podemos ver que en el año 2019 la cantidad de vuelos de Lima a Buenos Aires hubo 46 frecuencias semanales, con lo cual hubo un total de 2.422 vuelos al año entre ese destino y la Ciudad de Buenos Aires. Entender la conectividad es clave en un momento de recuperación, sobre todo para ver cómo es la reapertura de los mercados, y uno puede recorrer cualquiera de las ciudades, ya sea a nivel de la República Argentina o de, por ejemplo, Brasil, como es Brasilia, ¿sí?, o Bahía, o cualquiera de esos, San Salvador de Bahía, etc. Entonces, entender cómo es la conectividad de Latinoamérica con Europa y con América del Norte, bueno, son también informaciones clave que un sistema de inteligencia tiene que tener y de algún modo esto fue lo que desarrollamos en la ciudad. Así que, bueno, con esto no me quería extender más como para finalizar. Así que ahí dejo de compartir pantalla, ¿sí? Y bueno, con esto era todo, así que, bueno, agradecerles y, por supuesto, quedo a disposición después para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico Esper, CEO, founder y CEO de Suldata. Invitamos nuevamente al público que nos está escuchando esta mañana a enviarnos sus consultas a través del chat. Por ahí tenemos ya una que vemos en línea, que nos preguntan, ¿cuánto tiempo toma hacer la transformación? ¿A qué se refiere con la transformación? Perdona. La transformación de una ciudad no digital, me imagino, a convertirla en una inteligente, ¿no? Bueno, a ver, en el caso nuestro de Buenos Aires fue un proceso fue la construcción de todo el armado del sistema de inteligencia turística, que, bueno, llevó, digamos, te diría al menos un año como mínimo, donde hubo todo un relevamiento de fuentes de información existentes y también hacia qué tipo de nuevas fuentes de datos uno necesitaba y había que ver si estaban disponibles. Y a partir de allí, bueno, ir construyendo un sistema de estas características que tiene diferentes etapas. Claramente, por eso yo hablé del camino de la inteligencia turística. O sea, claramente a veces el inicio es, bueno, ¿qué datos tiene el destino hoy? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos y las fuentes que maneja? ¿Cuáles son las nuevas fuentes que quisiera tener? ¿Y qué preguntas quiere responder? Porque a un destino de Perú le puede servir alguna fuente o algún tipo de dato, y tal vez a una ciudad de Brasil, de México o de Guatemala le puede servir otro tipo de datos. Entonces, no hay un estándar en términos de tiempo. Sí es importante tener clara esas preguntas que uno quiere responder, lo que el destino necesita para precisamente generar un desarrollo sostenible de la actividad, en donde no solamente vengan mayor cantidad de turistas, sino que gasten más en el destino, se queden más tiempo y, sobre todo, ese turista conozca muchos atractivos y muchas zonas del país, para de algún modo ayude a la redistribución de la riqueza a partir del ingreso económico que genera el gasto. Perfecto. Otra pregunta que tenemos desde el chat. Nos dicen, ¿qué entidad fue la que lideró el camino a la inteligencia turística de Buenos Aires? Bueno, como comentaba, en Buenos Aires había un observatorio turístico creado hace ya muchos años, y a partir de allí, en el 2017 se firmó un convenio con Segitur de España, donde se hizo una primera transmisión de know-how y de conocimiento para la creación de un sistema de inteligencia que después, una vez establecidos esos pilares, se continuó desde ya el ente de turismo con equipo propio en ese camino, digamos, que ya se había iniciado y se fue fortaleciendo. Esto fue evolucionando de algún modo, ¿no? Por eso nos gusta mucho hablar de procesos. Esto no es algo estático, no es una foto, sino que es algo dinámico que va creciendo y que también que se va adaptando a las necesidades de cada destino. Por eso no son herramientas homogéneas, ¿no? Son herramientas que se tienen que adaptar a las características del destino, a la oferta, a la demanda, si es un destino de sol y playa, si es un destino urbano, un destino cultural, un destino gastronómico. Bueno, cada uno de ellos tiene sus requerimientos de fuentes, y claramente un sistema de inteligencia y un enfoque de data driven tendrá unas características particulares. Perfecto. Otra pregunta más que tenemos es, ¿cuáles son las limitantes en términos de trazas de información? ¿Deben existir algún tipo de marco legal que lo soporte? Por ejemplo, ¿puede ser considerado invasivo respecto de la información personal o del ámbito privado personal? Por ejemplo, con esto de los temas de Big Data. Bueno, en general, claramente toda la información que tiene que ver con Big Data que se obtiene o se genera o se procesa a partir de esta interacción de las personas y de los turistas con dispositivos móviles o dispositivos electrónicos, está garantizada lo que tiene que ver con el anonimato y el secreto de todo lo que tiene que ver con datos personales. De hecho, la información y las fuentes con las que contamos nosotros hoy desde Soul Data precisamente cumplen con todo ese tipo de requisitos, y cualquier empresa cumple con ese tipo de requisitos, porque en el caso, por ejemplo, que fue los datos de telefonía de Buenos Aires, eso se entrega en forma totalmente anónima, es decir, se entiende que hay un grupo de personas de cierta nacionalidad en alguna zona de la ciudad predeterminada, en algún horario predeterminado, pero en ningún caso nunca se entregan, ni se comercializan, ni se da a conocer ningún tipo de dato personal que tenga que ver ni con nombre, ni con número de identificación de documento, ni nada que pueda identificar a esa persona, ¿sí? O sea, con lo cual eso está totalmente garantizado, y de hecho las regulaciones son cada vez más estrictas al respecto, y está muy bien que así sea. Por eso, aún así, hay mucha oportunidad de estos datos que no complican, digamos, lo que tiene que ver con la seguridad personal y los datos propios personales. Bueno, poder utilizarlos para justamente generar mayor actividad económica a partir del turismo, mayor satisfacción del turista, y eso que redunde una mejora de la calidad de vida de los residentes, que claramente siempre los objetivos vienen de todo esto. Perfecto. Una consulta más. ¿Las fuentes de información la brindan en línea, mensual o anualmente? ¿La inversión es pública o privada? Las características de las fuentes de información depende de cada fuente. Algunas fuentes pueden ser más en línea a través de una conexión, digamos, vía API, por decirlo de alguna manera. Algunas fuentes pueden tener una periodicidad semanal o mensual. Eso va a depender de cada fuente, y en términos de inversión puede ser un esfuerzo del sector público o también del sector privado, que en cooperación con el sector público, decidan invertir en la creación de unas herramientas de estas características, porque como nosotros siempre decimos, todo el enfoque de inteligencia turística no es solo para que el sector público genere mejores políticas turísticas, sino también para que al privado le sirva para sus propias estrategias comerciales, ¿no? Y el caso que mostramos del taller que hicimos con el workshop que hicimos con el Gurú de Buenos Aires es un claro ejemplo. O sea, venía un gerente de un hotel de 4 estrellas, así, bueno, mi público objetivo es el turista de Chile a nivel más de corporativo negocio. Bueno, ¿qué datos hay en la herramienta que me permitan a mí captar a ese turista de Chile o a ese turista gastronómico de Perú? Y a partir de ahí, bueno, le damos una herramienta justamente para que cada emprendedor, inversionista, gerente de un hotel o un restaurante, o un guía de turismo o una agencia de viajes, puedas plantear sus estrategias comerciales y de negocio a partir de información. Perfecto. Tenemos una consulta más. Nos consultan, tomando en cuenta que el destino inteligente potencia mucho a un país como destino turístico, sin embargo, por ejemplo, Cusco, por potencialidad turística que tiene, ¿podría desarrollarse como un destino inteligente sin duplicar esfuerzos? Bueno, primero, si hay gente de Cusco, saludarla porque es un lugar increíble y tuve la oportunidad de conocerlo, así que desde ya unas felicitaciones a ese enorme lugar y atractivo que tienen en esa ciudad maravillosa. Sí, claramente, digamos, entiendo yo que un país a nivel global puede abordar su estrategia, digamos, precisamente global de destino inteligente, pero precisamente el impacto mayor se da a nivel local, con lo cual el modelo y la inteligencia turística debe adaptarse a las características de cada destino. Cuando hablamos de un destino es o una ciudad, o un pequeño pueblo, o una región que de algún modo comparta características comunes en términos de productos, ¿sí? o de servicios, o de características de la oferta y la demanda. Por eso, más allá de algunos lineamientos generales que estamos compartiendo en toda la jornada de hoy, yo también compartí en mi charla, siempre insistimos que más allá de cualquier modelo siempre hay que adaptarlo a las propias características del destino, ¿no? O sea, el caso de Cusco, por ejemplo, en términos de su riqueza cultural, patrimonial y arqueológica, bueno, es diferente a una ciudad tal vez de la misma población, pero una ciudad tal vez más de sol y playa. Entonces, bueno, características diferentes también requieren de acciones diferentes, siempre tomando como enfoque la clave y sobre todo en un contexto de recuperación y reactivación del turismo, donde la información cada vez va a ser más importante y sobre todo información lo que es en tiempo real o casi en tiempo real, ¿no? Y esas son las oportunidades que ofrece Big Data precisamente. Perfecto, Federico. Nos hemos quedado ya sin tiempo para más preguntas. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo. Para compartir tu experiencia y tus conocimientos en esta 8ª edición del Turismo InDay. Agradecemos también a tu tocayo, Federico de Arteaga, por haber participado en este segundo bloque sobre Latinoamérica, sectores público y privado como impulsadores de los DTI. Siguiendo con nuestro programa, pasamos ahora al bloque 3, en el que nos vamos a referir a la tecnología e innovación como motor de desarrollo turístico. En este tercer bloque vamos a tratar, como lo habíamos mencionado más temprano, 2 seminarios. El primero sobre tecnologías básicas necesarias en los destinos turísticos inteligentes a cargo de Antonio López de Ávila de Tourism Data Driven Solution, y el seminario 2 es sobre la transformación digital en la reconfiguración de los destinos turísticos, modelo de diagnóstico Altomayo a cargo de Cristian Arteaga. Federico, te invitamos a apagar tu cámara y tu micrófono, agradeciéndote nuevamente por tu participación esta mañana, e invitamos a Antonio López a encender su cámara y su micro para continuar con nuestra programación de esta mañana. Antonio López ha sido durante más de 2 décadas experto en estrategia de innovación enfocada en turismo inteligente y destinos inteligentes. Es asesor especial en innovación y tecnología del secretario general de la OMT en 2017. Ha liderado la iniciativa de Destino Inteligente como presidente CEO de Segitur de 2012 a 2017. Gracias a esta iniciativa, España fue el primer país en incorporar el concepto de SMART en su Plan Estratégico Nacional de Turismo. Actualmente dirige Tourism Data Driven Solution, una empresa internacional de consultoría estratégica en turismo y tecnología, con sede en Madrid, España, y delegaciones en Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Shanghái. Adelante, Antonio. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir pues, un poco el conocimiento y la experiencia de estos últimos años. Nuestra idea, básicamente, o mi idea ahora es, después de haber visto las excelentes ponencias de mis colegas que me han precedido, a los que conozco bien y con los que he trabajado durante mucho tiempo, y la verdad es que pues, han sido unos años muy interesantes de desarrollo, de creación, de diseño, de innovación. Mi idea es un poco comentar cómo se hace todo esto, ¿no? Cómo se lleva todo esto y cómo la tecnología es un medio y no es un fin, ¿no? Es importantísimo entender que esto es así. La tecnología debe estar a nuestra disposición en todo momento para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. No debe ser la tecnología el objetivo en sí. De alguna manera, me gustaría empezar pues, con esto, ¿no? Con los datos que teníamos en 2019, en el que realmente el turismo iba creciendo de una manera exponencial, muy importante a nivel internacional. De hecho, se iba un 4% por encima de las mejores cifras que aportaba la Organización Mundial del Turismo anteriormente, y realmente era una industria de éxito total. Si bien este éxito estaba generando esto, ¿no? Estaba generando la saturación en muchísimos destinos turísticos donde el residente se veía desplazado, se veía ninguneado, se veía apartado de los centros históricos y de las zonas donde ellos realmente habían hecho siempre vida. Veíamos servicios públicos que se veían totalmente saturados, sobrepasados por la afluencia de miles o cientos de miles de personas que realmente no estaban pensados para llevar, ¿no? Porque cuando normalmente se determinan, se mencionan los servicios públicos en las ciudades y en muchos destinos turísticos, se hacen en base a la población y no en base al turista, que también es parte de esa población temporal y que hay que tener en cuenta, ¿no? Se estaban viendo fenómenos de contaminación de playas, de contaminación de aguas. Realmente estamos viendo que teníamos un impacto muy negativo, porque eran casi 1.500 millones de personas viajando por el mundo, yendo a otros lugares donde realmente no se estaba bien preparado para acogerlos, pero sobre todo no se estaba bien preparado para atenderlos, ¿no? Para entender qué estaba ocurriendo cada momento en esos lugares con estas personas. La pandemia nos ha dado un respiro, realmente. Dentro de todo lo malo que ha sido terrible, lo que nos ha traído la pandemia, realmente nos ha permitido parar y pensar. Por primera vez en mucho tiempo hemos podido parar y pensar y decidir qué tipo de desarrollo turístico queríamos para el planeta, no solo para nuestros países, no solo para un destino pequeño, porque las cosas se construyen de lo local a lo global, ¿no? Teníamos que entender cómo queríamos que el turismo se desarrollara en el siglo XXI. Y ya estando en el año 21 del siglo XXI, yo creo que somos más conscientes que nunca de que realmente tenemos que utilizar un modelo de desarrollo distinto. Tenemos que empezar a pensar que el turismo se tiene que desarrollar con modelos distintos al que teníamos planteado en el siglo XX, que era ese modelo de masas, ese modelo intrusivo y en muchos casos devastador del entorno, ¿no? Tenemos que intentar que el sector turístico no se vea como un sector que destruye el entorno social y natural e histórico, sino que lo recrea, que lo potencia, ¿no? que lo facilita y que lo pone en valor. Entonces, realmente, esto fue lo que estábamos haciendo. Hemos encontrado ahora, después de la pandemia, con un turista que está terriblemente digitalizado, que tiene muchísima información, que consume muchísima información de los destinos que quiere visitar o que se plantea visitar. Es decir, casi lo visita previamente, antes de ir de forma presencial, ¿no? Y tenemos que aportar esa información, porque ya no solo requiere información normal para inspirarse en el viaje, está buscando que realmente sean destinos sostenibles. Están buscando que sean destinos que comulguen con sus principios, y con sus principios y sus valores hoy por hoy pasan, y de una forma muy importante, por estos objetivos de desarrollo sostenible que ha dictado las Naciones Unidas. Son 17 objetivos que los tenemos cada día más presentes y que realmente esta pandemia nos ha hecho valorar en su justa medida. Entendemos que tenemos que ser respetuosos con el entorno medioambiental, con el entorno marino, tenemos que ser respetuosos con las personas, con las economías locales, con la cultura local. Tenemos que intentar desarrollar un modelo turístico que cree empleo de valor, empleo de calidad para todos. Y de alguna manera lo que estamos nosotros defendiendo es que la tecnología nos ayuda a todo ello. La tecnología es una palanca enorme de innovación y una palanca enorme del cambio, porque como hemos visto en las presentaciones que hemos tenido esta mañana, tanto desde Luis Javier, que hablaba del modelo de destino inteligente y de lo que Segitur ha ido haciendo desde el año 2012, en el que iniciamos con este proceso cuando yo era presidente, y sus distintos presidentes han seguido haciendo, como el que se encuentra ahora mismo en el cargo, Enrique Martínez, que es también un visionario y entiende la necesidad de cambiar las políticas públicas y cómo esta política pública cambia el entorno y cambia el modelo y cambia la forma de ser. E intentamos hacer las cosas bien y no arrastrar modelos que hemos visto que han fallado en el pasado, que fueron exitosos en su momento, pero que no eran sostenibles. Con lo cual, la tecnología realmente pasa por esto, pasa por entender cómo nos ayuda la tecnología en sí, en desarrollar un modelo sostenible, cómo nos ayuda a que el impacto del turismo sea el más positivo posible en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, en nuestra historia y en nuestra gente. Con lo cual, realmente, lo que estamos planteando es cómo la tecnología nos permite captar todos estos datos. Sabemos que estamos continuamente generando datos. Todos. Hoy por hoy la sociedad a nivel global está continuamente generando datos. Y de todos estos datos se pueden aprender muchísimas cosas. Ya hablaba Federico Esper del sentiment analysis, ¿no? No solo después de que hayan estado en nuestro entorno, en nuestro destino, sino antes. ¿Qué es lo que opinan de nosotros? ¿Qué es lo que opinan de nuestros competidores? ¿Con qué valores nos están identificando como destino? Es muy importante tener en cuenta que el valor de marca de los destinos que teníamos antes de pandemia y que ahora tenemos que revisar después de pandemia es porque tenemos que alinearnos con esos nuevos valores que tiene el turista internacional. Y el turista principalmente europeo, de Estados Unidos y Canadá, que son los que van más por delante y que están demandando esa alineación de valores. Y los valores que son de protección del entorno, protección de las personas, protección de la naturaleza, etc. Tenemos que entender que nuestro valor de marca se tienen que revisar. Y tenemos que comunicar que nuestra marca de destino, nuestro pequeño o gran destino, está alineado con todos esos nuevos valores de sostenibilidad, de inclusividad, de integración y de protección con el entorno. O sea, tenemos que entender que esto es así. Y todos estos datos que generamos de forma continua y de forma gratuita en las redes sociales, tenemos que saber captarlos y utilizarlos para nuestro propósito. Esto es, son imágenes de cómo vemos el turismo hoy en día, cómo se debe ver. Lo hemos visto con Federico Arteaga en Tequila, lo hemos visto con Federico Esper en Buenos Aires. Esto es una imagen de Hamburgo, es una imagen de cómo están viendo en Hamburgo todo lo que es el fenómeno de alojamiento turístico, ¿no? Esto es cómo se viaja en China. Ahí vemos, por ejemplo, con un golpe de vista, simplemente con este mapa, porque no hay nada mejor que visualizar el dato en un mapa para entenderlo, estamos viendo que realmente China es solo una pequeña fracción del país. El resto del país está prácticamente en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es en esta parte del país donde realmente están ocurriendo las cosas. Como veis ahí, desde Pekín hasta Shanghái, Nanyang, Chengdu, realmente esto es lo que es el movimiento, la movilidad del turista en China. Con lo cual, de repente, entendemos un montón de cosas, ¿no? Esto se puede aplicar a cualquier territorio. Esto es como se puede aplicar en España, ¿no? Vemos abajo ese punto, ese puerto, ese es Barcelona. Y de Barcelona vemos cómo los turistas se desplazan hacia el sur de Francia, cómo van hacia Andorra, cómo entran hacia el interior del país, con distintos medios de transporte, que puede ser el tren, puede ser el coche, puede ser el autobús. Y todo está monitorizado. Y todo se entiende, ¿no? Y entendemos por nacionalidad y por distintos medios de transporte cómo se mueve el turista en nuestro territorio. Y de todo ello aprendemos. Y entendemos cómo tenemos que gestionar esas capacidades de carga que comentaba Federico Arteaga, que se hizo en Tequila. Y aquí estamos hablando a nivel país, ¿no? Cómo un país puede empezar a controlar y entender cómo se mueve el turista en su territorio. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones, para intentar hacerlo mejor, para ponerle mejores medios de comunicación, para intentar que llegue a sitios donde queremos que llegue y que hoy por hoy vemos, porque el dato lo dice, no están llegando. Realmente esto es lo que nos enseña. Nos enseña, por ejemplo, aquí vemos una fuente del BBVA del gasto por tarjeta por turistas en España. Vemos cómo la zona de toda la Costa del Sol, como Sevilla, Madrid, toda la Costa Brava, toda la costa de Alicante, Valencia, por supuesto Baleares, San Sebastián, donde hay un mayor gasto del turista. Y es importante verlo. ¿Por qué? Porque entendemos cómo lo está gastando, en qué lo está gastando, qué es lo que le atrae de nuestra oferta gastronómica, artística, comercial. Y realmente el dato está ahí. Aquí, en mano derecha, estamos viendo el flujo de los cruceros en todo el Mediterráneo, ¿no? Un impacto mayor, menor, las líneas en verde son impactos positivos, es decir, son impactos que hoy por hoy no hay una sobrecarga, y tenemos los puntos rojos, que son puntos en los que ya se empieza a ver una saturación. Con lo cual, oye, si vemos que empieza a haber una saturación, vamos a emplear medios para evitar que llegue a saturarse. Vamos a intentar que no llegue a haber un problema con este tema de cruceros, ¿no? Vamos a intentar que el impacto del crucero en los puertos y en el Mediterráneo sea el menor posible. Y esto aplica a cualquier región del mundo. ¿Por qué? Porque el dato nos ayuda a tener el conocimiento. Conocimiento para poder avanzar, para no ir dando palos de ciego. Entender qué es lo que ocurre. Y todo esto es lo que la tecnología hoy por hoy nos está ofreciendo. En España comenzamos en 2012 este modelo de destino turístico inteligente, pionero en el mundo. Nadie había hecho nada. Tuvimos que desarrollar una metodología de trabajo, tuvimos que desarrollar qué tecnologías se podían aplicar a cada caso, porque no toda tecnología vale para todo. No, si alguien, como siempre digo, si a alguien le hace falta un coche pequeño para ir del punto A al punto B, no tiene por qué tener un Ferrari o un Porsche, porque no le hace falta. No hace falta pagar un Porsche para ir del punto A al punto B. Si quieres ir del punto A al punto Z, a lo mejor sí te hace falta un Porsche. Pero hay que irse adaptando. La tecnología está y es modelable y le puedes ir adaptándote a la tecnología utilizando la medida que te va haciendo falta. Y de alguna manera lo fuimos haciendo así. Creamos una metodología, creamos un ecosistema. El ecosistema del destino turístico inteligente, que tenía varios pilares, 5 pilares principalmente, 4 pilares más la gobernanza, que era el pilar fundamental, ¿no? Entonces empezamos a entender cómo teníamos que hacer en el mundo de la sostenibilidad social, cultural, medioambiental y cómo estaba todo vinculado entre ellos. Teníamos que entender cómo hacerlo lo más inclusivo posible, sobre todo accesible posible, para que todas las personas que nos visitaran pudieran disfrutar de esas vacaciones. Tenemos que entender cómo la innovación nos permitía avanzar y nos permitía entender e ir por delante de lo que el turista pudiera necesitar. Nos obligaba a ser creativos, pero, oye, ¿qué mundo más bonito que el turismo para ser creativo, ¿no? Y sobre todo la tecnología, en este caso, la sensorización, la inteligencia artificial, todo el tema de la monitorización de la web, monitorización de las aplicaciones móviles, cómo podíamos captar toda esa información que el turista iba generando antes, durante y después del viaje para poder gestionar mejor nuestro destino, para entender qué es lo que opinaban de nosotros, qué es lo que hacían cuando estaban en nuestro territorio, cómo conectaban e interconectaban con el territorio y qué es lo que opinaban de nosotros después. Esto nos permitía tomar decisiones basadas en los datos, en datos concretos. Nos permitía generar este sistema de inteligencia turística que hemos comentado, bueno, que han presentado Federico, que el caso de Federico Esper, que en el caso de Buenos Aires está muy desarrollado. Es la primera capital mundial que tiene, a nivel mundial, que tiene este sistema de inteligencia tan desarrollado, tan avanzado y tan bien implementado. Fue un trabajo de hace muchos años. Yo participé al principio cuando estaba como presidente de Segitur, porque fue un proceso que se inició en aquella época, y hemos visto cómo en estos años Buenos Aires ha ido creciendo ese modelo y lo ha ido haciendo más complejo y mucho más interesante, mucho más vivo y mucho más útil para la gobernanza de la ciudad. Estamos viendo cómo Tequila también lo hizo. Es decir, estamos viendo cómo todos los pequeños destinos y grandes destinos que han implementado el sistema de inteligencia, que es el cerebro de un destino inteligente, pues pueden empezar a entender cosas, ¿no? Pueden empezar a implementar tecnología que le permita captar datos y en base a esos datos implementar tecnología que le permita que todo funcione mejor. En este tiempo que hemos visto, desde 2012 a 2021, casi 10 años ya en España, pues que realmente un modelo de destino inteligente mejora sustancialmente la experiencia del turista, mejora incrementalmente la competitividad del destino, porque generamos un mayor gasto y nuestras empresas y nuestro tejido empresarial está mucho más preparado para hacer esa venta y hacer ese delivery como se tiene que hacer. Y, por supuesto, estamos mejorando la calidad de vida del residente. ¿Por qué? Porque empezamos a captar datos y evitamos que se lleguen a líneas rojas, que se pasen la línea roja. Es decir, cuando vemos que los servicios sociales, los servicios básicos de limpieza, de transporte público, etcétera, empiezan a estar en peligro, se actúa. Y entonces el residente no llega a tener ese concepto o esa percepción de que el turista le está generando un problema. Eso es fundamental y eso es algo que en estos 10 años o casi 10 años en España hemos podido probar. Y además, en este año de pandemia que hemos podido ver que aquellos destinos en España que estaban metidos y desarrollando, implementando de una forma eficiente un modelo de destino inteligente, han estado mucho mejor preparados para hacer frente a la pandemia. Hemos visto como destinos como Benidorm, en la costa mediterránea de España, han podido desarrollar un modelo de sensorización y de segregación, de parcelación en las playas, que permitía que la gente pudiera ir de una forma totalmente libre, reservando su parcela en las horas que querían estar en la playa, permitiendo que otros pudieran entrar de una forma totalmente civilizada, ordenada y eficiente. Y eso lo ha podido hacer Benidorm porque ya venía trabajando un modelo de destino inteligente, ya tenía toda la información, sabía cómo desarrollar aplicaciones, cómo aplicarlas en su territorio, cómo sensorizar el territorio, cómo captar el dato y cómo darle una mejor experiencia al turista que visitaba. Con lo cual, ¿es un modelo de éxito? Sí. ¿Es un modelo probado? Sí. Es un modelo que todos tenemos que desarrollar, efectivamente. No hay otra. El sistema de inteligencia turística nos permite entender qué es lo que ocurre en nuestro destino. Nos permite ir más allá. Medir cada uno de los distintos objetivos, cada uno de los distintos indicadores que nos hace falta para poder llegar a nuestros objetivos. Es la única forma de poder avanzar. Estos son modelos, pantallazos de hace años ya, del modelo que tenía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, un destino que en el año 2019 llegó a tener 16 millones de turistas. La ciudad de Las Palmas, por ejemplo, es una gran ciudad de puerto de cruceros. Hoy en día, el ayuntamiento, con este sistema de inteligencia y la sensorización y la monitorización del turista en el territorio, sabe cuando llega al puerto cómo se distribuye por la ciudad, qué interacción tienen con zonas comerciales, qué interacción tienen con zonas de patrimonio histórico, artístico, es decir, entiende cómo interacciona el turista crucero en la ciudad en la que pasa una serie de horas y hace lo posible porque el impacto sea lo más positivo posible, hace que el gasto sea el mayor posible y hace que la interacción o su diálogo con la ciudad sea el mejor posible. Y al final es todo cuestión de obtener esos datos, entenderlos y poder actuar sobre ellos. Esto es un desarrollo que se hizo en software libre con Badajoz, con un software que se llama Pentaho. Para aquellos que no quieren utilizar un software licenciado como de Microsoft, Power BI, pues hay otras soluciones como el Pentaho que te permite hacer lo mismo. Quizá la visualización del dato no sea tan rica como el Power BI de Microsoft porque realmente está preparado para ello, pero te permite llegar a la misma conclusión, captar el dato y entender cómo se mueve, por ejemplo, el turista en la ciudad, ¿no? ¿Qué nacionalidad, en aquellas zonas en las que se encuentra, etcétera, etcétera? O sea, te permite entender qué está ocurriendo y tomar decisiones. Para mí, esto es uno de los proyectos más bonitos que hemos desarrollado, el Observatorio de Datos de Formentera, una pequeña isla en Baleares con una grandísima afluencia de turistas en verano, desde julio a septiembre, principalmente julio y agosto, enorme. Pues necesitaba entender qué pasaba en la isla y cuál era el impacto humano. Pues se ha desarrollado, tienen 13 visiones de la isla y ahora entienden qué está ocurriendo, ¿no?, en la isla en cada momento. Realmente, ¿qué significa tener y analizar estos datos? Pues tener información válida, fiable, representativa, desde una calle hasta un país, porque está digitalizada con una metodología igual, pareja, con lo cual se puede medir todo, se pueden elevar los datos. Es una cosa que estamos nosotros haciendo aquí en regiones de España desde lo local a lo regional, o sea, local, provincial, regional, porque partes de la misma medición del dato y puedes comparar los distintos destinos dentro de una misma provincia o dentro de una misma región. Y eso ayuda enormemente a la gobernanza del destino. Nos permiten medir todos aquellos indicadores que queremos medir para ir mejor, para hacerlo mejor. Y nos permite tener una base sólida para la toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para la gobernanza, porque estamos hablando de hacer bien las cosas desde el punto de vista público y la gobernanza privada también, porque al final las empresas tienen que entender qué está ocurriendo con su entorno, con su competencia y dónde está el turista que necesitan captar y cómo captarlo. Y esto se puede hacer con la tecnología. Hoy en día nos permiten hacer todo esto, manejar y comprender todo lo que ocurre con el entorno del sector, del territorio turístico. La movilidad, la cultura y patrimonio, la energía, infraestructura. Y sobre esto, nosotros, por ejemplo, desde TDS estamos desarrollando un modelo de autodiagnóstico, de forma que los destinos pueden medirse en cada una de estas distintas áreas, todo desarrollando la metodología de Segitur, la metodología de la UNE, ¿no? de la norma que hay en España de certificación de destinos inteligentes y la experiencia que TDS ya aporta, en mi caso, desde hace pues casi 10 años con el inicio del proyecto, desarrollar un autodiagnóstico que nos permite y permite a los destinos entender en qué momento se encuentran en cada uno de los distintos ámbitos de aplicación de un destino inteligente. Este autodiagnóstico te permite saber cómo estás tú, si se hace a nivel comarcal, cómo estás tú frente a otras comarcas, si se hace a nivel regional, cómo estás tú frente a la región y si se hace a nivel país, cómo las distintas regiones están desarrollándose. ¿Qué es importante esto? Pues porque permite desarrollar políticas públicas que permitan potenciar aquello en lo que estamos peor y mejorar aquello o incrementar aquello que estamos haciendo bien. Una política pública que tiene el dato que permite que desde la parte de la gestión pública, de las políticas públicas, se pueda desarrollar un modelo de una forma lo más precisa posible y lo más eficiente posible. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Seguir lo que hoy por hoy entra en la prioridad de la Agenda de Naciones Unidas de la Organización Mundial del Turismo, que es la innovación, los ecosistemas emprendedores, el desarrollar y avanzar en los destinos turísticos inteligentes y la digitalización de los destinos. En su totalidad, digitalización de la información que llega al turista, digitalización de la información que llega al gestor, tanto público como privado. Al final, el digitalizar el dato nos permite entenderlo, nos permite jugar con él y hacer muchas más cosas. Desde el punto de vista de qué tecnologías entendemos como claves en el desarrollo del destino turístico inteligente, pues aquí están. Y esta es la base, es decir, hay mucho más, pero esta es la base fundamental. Todo el tema del análisis de la web, el Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things, el 5G en aquellos destinos donde se puede implementar, la sensorización que nos permite saber al terreno local, o sea, por cada calle de cada destino, entender qué está ocurriendo, medirlo todo, medir la temperatura, medir la lluvia, medir la radiación solar y dar esa información al turista, medir la capacidad de carga de cada uno de los destinos, entender cuánta gente hay en cada punto del destino y controlarlo. Y poder controlarlo y saber cómo tomar políticas públicas, como comentaba Federico Arteaga, que se ha hecho en Tequila, qué capacidad de carga tiene la ciudad de Tequila en automoción, por ejemplo, en movilidad, para entender hasta qué punto no se tiene que colapsar la ciudad para poder tomar medidas. No, antes de que se colapse, vamos a tener esa información y vamos a tomar medidas, sensorizando. Es tan fácil como eso, llevando ese dato a un sistema de inteligencia que nos permita entenderlo casi en tiempo real. Y la analítica de datos. Dentro de poco, todos los municipios, todas las regiones, todos los gobiernos y todas las empresas privadas tendrán que tener gente especializada en entender el dato. Hoy en día, soluciones como el Power BI que hemos estado viendo, que es cómo funciona el sistema de inteligencia turística tanto de Buenos Aires como el de Tequila, nos permite a gente que no, yo soy abogado, mi base es jurídica, ¿no? Pero nos permite a nosotros entender que no tenemos una base de análisis de datos, entender qué está ocurriendo, pero siempre es bueno contar con alguien detrás que nos permita ajustar el dato, limpiar el dato, hacer que el dato sea realmente válido y realmente fiable. En todos sitios tendremos que contar con una persona así, un perfil de un Data Analytics, una persona que entienda cómo gestionar el dato, cómo manejarlo y cómo hacer que cuando entre en nuestro sistema de inteligencia turístico va a ser el dato perfecto que nos va a dar la información perfecta para tomar la perfecta decisión. Inteligencia artificial, obvio. Es decir, es un paso más allá. Nos permite la inteligencia artificial ir mucho más rápido. Google mismo dice que hoy en día, aplicando inteligencia artificial, Google está pudiendo avanzar en semanas lo que antes podían tardar años. Antes tenían cientos de analíticas, de personas que analizaban el dato a nivel mundial y ahora es la inteligencia artificial la que le permite ir enormemente rápido. Y están pudiendo tomar decisiones mucho más rápido. Es lo que nos permite. Nos permite interconectar puntos que a nosotros a lo mejor se nos había escapado porque nunca habíamos pensado que tuvieran correlación. Es algo que están haciendo en Formentera. En Formentera ya les están permitiendo su sistema de inteligencia turístico, tiene ya capas de inteligencia artificial con el Power BI y le está empezando a poner, a decir, oye, ¿tú te has dado cuenta que este dato, cuando baja este dato también baja? ¿O cuando sube este indicador también sube? ¿O que al revés, cuando uno sube, el otro baja? Y se hace de forma continua y de forma repetida. ¿Te has parado a pensar que pueden tener correlación? Oye, pues la inteligencia artificial nos está enseñando algo que a nosotros se nos está escapando. Hay que hacerlo, hay que tenerla y hay que usarla, hay que entenderla. Soluciones como blockchain que nos permite desarrollar herramientas para el sector turístico tremendamente válidas y tremendamente útiles de una forma muchísimo más fácil de lo que antes se estaba haciendo. Estamos nosotros trabajando en 5 desarrollos desde TDDS en blockchain, en temas de salud y viajeros, con Hiker, con la aplicación que es como el pasaporte sanitario que le han llamado, que se está ofreciendo de forma gratuita a través de la Organización del Turismo a todos los gobiernos del mundo. Se está haciendo medidas de CO2, se están haciendo un montón de cosas que el blockchain nos permite hacer. Y, por supuesto, el Green Tech, todo lo que es la tecnología de bajo impacto medioambiental. Es tecnología que nos permite ahorrar en energía, que nos permite gestionar energías limpias, que nos permite hacer todo el tema de economía circular, etcétera. Nosotros, por ejemplo, el caso en Spain.info, un caso clarísimo de digitalización de las experiencias turísticas de un país que permitió incrementar exponencialmente los visitantes del portal y que mucha gente entendiera que en España era un país donde se podían hacer muchas cosas desde el 1 de enero al 31 de diciembre. No solo en la temporada turística, no solo en la temporada de verano. Digitalizar la experiencia turística te permite venderla y te permite que llegue a ese turista digital que nos está mirando desde cualquier parte del mundo. Si alguien quiere ir a Perú, no decir, sí, estoy inspirado en ir a Perú, me gustaría... No, pero ¿qué hay que hacer en Cusco? ¿Qué hay que hacer en el norte del país? ¿Qué hay que hacer en la zona del Amazonas del país? ¿Cómo puedo llegar ahí y qué es lo que puedo hacer? Y si puedo contratarlo antes de irme y ya irme con mi plan de viaje, mejor. Si eso no está digitalizado, si eso no está en una web que te permite llegar al turista, al final... el turista no lo entiende, no lo conoce y no lo va a comprar, no va a ir hasta allá. Por eso hablamos del incremento de la competitividad, porque este tipo de herramientas te permite ser mucho más competitivo, porque te permite estar en la mano y en la toma de decisiones del turista incluso antes de que venga al país. Y en muchos casos es mucho más motivador de la compra y de que vayan al destino. En muchos casos la experiencia en sí es mucho más motivadora que la inspiración que una página web al uso puede hacer. Porque la gente lo que busca son experiencias de vida y al final la experiencia preparada por cualquiera, desde una empresa muy pequeñita a una empresa muy grande, esa experiencia es lo que te permitirá o te anima a darle el salto a Perú y a vivir Perú de una forma distinta. Estamos viendo el caso de Formentera, sensorización de toda la isla, entender el impacto humano en la isla, entender la gestión energética de la isla, la gestión social, la gestión medioambiental, todo. 13 visiones de la isla hoy en día gracias al sistema de inteligencia turístico y en la sensorización, que son sensores que pueden ser muy básicos o más complejos, pero realmente podemos ir ahí. Entendemos el modelo de Málaga Capital, que ya tiene también su sistema, que empieza a monitorizarlo, a entender qué está pasando con su entorno. El caso de Tequila, que ya lo ha explicado maravillosamente Federico Arteaga. El caso de Buenos Aires, que ha explicado y mostrado también maravillosamente Federico Esper, que han hecho una grandísima labor en Buenos Aires con el sistema de inteligencia turística. El tema de tecnología verdes que he comentado, nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, tecnología para la isla de Tenerife, en Canarias, porque quiere ser una isla neutral en carbono dentro de unos años y se están creando, gracias a blockchain, pequeños mercados, en este caso mercado insular de emisiones de CO2, de forma que los pequeños agricultores y aquellas personas que tengan proyectos de recuperación del entorno medioambiental y marino, pues puedan vender esos bonos verdes a las empresas turísticas. Estamos hablando de Tequila, que también quizá lo haya comentado Federico, que Tequila también está desarrollando, el grupo José Cuervo está desarrollando esto y que ya toda su unidad turística, Mundo Cuervo, es una unidad neutral en carbono. Seguramente de las primeras, no en América, en el mundo, que ya puede decir con total tranquilidad, sí, toda mi unidad turística es totalmente neutral en carbono. Tengo certificados mis emisiones, tengo certificados, los bonos verdes que compro, o sea, que compensan, y realmente puedo ser así. Y ya lo puedo anunciar a ese nuevo turista digital preocupado por el medio ambiente, por la sostenibilidad, porque lo puedo probar. Es algo que también el turista necesita saber, que se puede probar lo que estás diciendo. Al final, ¿qué es un destino inteligente? ¿Y qué tecnologías nos permiten? Pues todo tipo de tecnologías que nos permitan conseguir nuestros objetivos. Esos objetivos de ser sostenible, un modelo accesible, un modelo innovador, en el que la tecnología es una transversal que nos permite gestionar mejor, hacer mejor nuestra gobernanza y hacer mucho mejor no solo la parte pública, sino también la privada. Ofrecer un modelo de destino que sea sostenible a futuro y que dejemos al futuro, a nuestros hijos, un destino, un territorio mejor. Al final, para esto, ¿qué es importante? Pues son importantes las personas. Necesitamos gente que esté capacitada para crear, para innovar, que den un valor añadido a los proyectos, a los destinos, que sea como un sangre nueva, en el que aporte ideas, que aporte novedad. Debemos ilusionarnos con hacer las cosas de una forma distinta, no pensar, ay, no quiero salir de mi zona de confort, no. Es que tenemos que ilusionarnos con una forma distinta de hacer las cosas, una forma mucho mejor, que nos va a permitir llegar mucho más lejos, conseguir mucho más fácilmente nuestros objetivos y que además seamos un destino totalmente sostenible, dejando un territorio mucho mejor preparado para el desarrollo a futuro de lo que nos encontramos nosotros. Escucha activa siempre, entender qué está pasando en el mundo, cómo hacer mejor las cosas, desarrollar modelos de compra pública innovadora, porque hay gente que tiene cosas, ideas muy buenas y que le cuesta mucho llegar a las licitaciones públicas porque el licitador público no sabe cómo encajarlo y no entiende a lo mejor esa tecnología. Tenemos que estar abiertos a dar oportunidad a la gente innovadora a que nos traiga esa tecnología, que se puedan probar en el territorio, incluso en forma beta, ¿no? En forma de prueba, para entender cómo funciona y ayudarles y ayudarnos a mejorar. Y, por supuesto, utilizar en la medida todos los recursos públicos que haya, locales, regionales, nacionales y supranacionales, como pueden ser en América Latina todos los fondos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya han dicho que avalarán los proyectos que tengan los principios de destino turístico inteligente. Bueno, con esto, de una forma muy rápida, no sé si me he excedido con el tiempo, termino y quedo a la disposición de las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, Antonio, por tu tiempo y por haber resumido en este breve tiempo todo el conocimiento que has podido compartir con nosotros. Al público que nos está siguiendo en esta oportunidad, dejamos en esta lámina los contactos de Antonio López de Ávila para que puedan hacer algunas consultas de repente directamente, ya que estamos con un poco contra el tiempo. Exacto. Así que damos pase, reiteramos el agradecimiento. Encantado. Para ti, Antonio. Muy buenas tardes por allá. Y damos el pase ahora a Cristian Arteaga. Así que invitamos a Cristian, por favor, a que prenda su cámara y encienda su micro. Y estamos ahí. Cristian nos va a brindar el seminario de la transformación digital en la reconfiguración de los destinos turísticos, el modelo de diagnóstico Altomayo. Cristian es director y fundador de Smart Tourism and Hospitality Consulting, gerente de desarrollo en SFC Worldwide, representante del Centro Mundial de Excelencia de Destinos y miembro del Consejo Consultivo de las Carreras de Administración en Turismo y Administración Hotelera de la Universidad San Ignacio de Loyola. Además, es codirector del curso de Turismo Rural Comunitario desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid y Smart THC. Además, es líder y especialista en innovación de turismo, desarrolla proyectos de transformación digital en destinos a través del trabajo colaborativo, la investigación y la generación de networking. Cuenta con más de 24 años de experiencia en diferentes áreas de desarrollo del sector turismo, como hoteles, operadores turísticos y la planificación del desarrollo de destinos con un enfoque analítico en innovación, tecnología y sostenibilidad. Cristian, muy buenos días y adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, agradecer primero a PromPerú también por esta invitación y permitirnos compartir con esta mesa de expertos, colegas, amigos que me han antecedido en este Turismo InDay, muy importante para la innovación y para conversar de estos temas que están tan frescos y tan en boga. SMART es una red colaborativa de innovación en turismo. Trabajamos a través de diferentes alianzas con un modelo asociativo con la que proponemos a través de organizaciones, instituciones académicas, empresas, expertos, llevar soluciones innovadoras a los destinos turísticos. Algunas de las áreas en las que nos dedicamos son el tema de inversiones y negocios inmobiliarios, a través de alianzas, en marketing turístico, experiencias, eventos, la hotelería, negocios de alimentos y bebidas, la educación, capacitación, investigación, la gobernanza, los objetivos de desarrollo sostenible y el tema que nos convoca hoy, que son los Smart Destinations y la innovación. Vamos a revisar un poquito el entorno turístico para entender también un poquito cómo nos encontramos y cuál fue el momento en el que nosotros empezamos este proyecto. Actualmente, bueno, este es uno de los gráficos que nos da la Organización Mundial del Turismo sobre la recuperación y esta reactivación que ya se ve, está en camino, la vemos, se empiezan a levantar restricciones de viaje en los diferentes países, empiezan a levantarse también las restricciones en los vuelos, y alrededor de todo lo que ha sucedido también se han tomado decisiones importantes por los gobiernos en América Latina. Vemos ahí que una de las decisiones importantes precisamente es el reseteo del turismo, que precisamente es uno de los temas que vamos a presentar en esta exposición, que es el tema de la reconfiguración de destinos. Y ahí vemos diferentes acciones y vemos dos que son las más débiles, que me parece que deben de cambiar un poquito en esa priorización, que son precisamente el desarrollo de las asociaciones público-privadas y el tema del market intelligence. Reconfigura Destino es una iniciativa que nace a través de una alianza también que realizamos entre el Centro Mundial de Excelencia de Destinos, una institución especializada en la gobernanza turística, CUNAPAC, una empresa especializada en la transformación digital, y Smart, que con nuestra experiencia, articulación, gestión, conocimiento del territorio y red en Latinoamérica, podemos llevar y proponer esta herramienta a diferentes destinos y además fortalecer de alguna forma también la oferta de los mismos. El Centro Mundial de Excelencia y Destinos es una institución sin fines de lucro creada por la Organización Mundial del Turismo, National Geographic, el gobierno de Canadá, la Universidad George Washington en el año 2007 con el fin de promover la excelencia de los destinos y sobre todo basado en lo que es la gobernanza. Por su parte, CUNAPAC, con un enfoque muy alto en la transformación digital, pero sobre todo en esas etapas previas que ameritan el desarrollo de los destinos, como la conectividad del entorno turístico, la conectividad de los stakeholders, la transformación en el pensamiento digital también. El año 2020, el año pasado, en abril, la Organización Mundial del Turismo lanza un llamado de acción para poder empezar a través de diferentes organizaciones, aliados y miembros, generar algunas recomendaciones o trabajar bajo las recomendaciones que generaba la OMT. Dos de estas calzaban exactamente en este modelo que proponemos, que son fortalecer la gobernanza a nivel local y el desarrollo de las nuevas habilidades digitales. Esta herramienta fue recomendada el año pasado por la Organización Mundial del Turismo en su boletín de julio, en el boletín de socios, como una herramienta importante para apoyar a los destinos en su adaptación a esta era del COVID. Y es que precisamente cuando hablamos de adaptación, hablamos de este nuevo modelo de negocio que propone que las organizaciones, los destinos, en este caso, puedan hacer uso de sus recursos, tanto internos como externos, de manera óptima para hacer frente a los entornos cambiantes. Esto se logra a través de la experimentación, a través de sentir, en realidad. Es tan importante esta parte intuitiva, esta parte sensorial que podemos tener, pero además de poder desarrollar todo esto con los datos, de poder medirla a través de datos, de poder aterrizar todo lo que tenemos en visión, para con esto generar un trabajo de recuperación en los destinos. Este trabajo de recuperación en los destinos nos va a llevar a generar una gobernanza más sólida, la innovación colaborativa de la que tanto hablamos, nuevas oportunidades laborales que necesitamos tanto reactivar ahora en el turismo y el desarrollo de la tecnología como el acompañamiento de todos estos procesos. La misión de Reconfigura Destino es fortalecer la gobernanza del destino, promover la innovación colaborativa y la transformación digital a nivel local y regional, conectando el ecosistema turístico, un ecosistema que está compuesto por agencias de viaje, tour operadores, consultores, la población civil, la academia, el gobierno, las redes sociales, los influencers, la población, es tan importante considerarla, y la academia también en estas tomas de decisiones y la interacción, y también el turista. Esa es la forma en la que vemos los destinos. El proceso de Reconfigura Destino tiene 3 pasos. El primer paso es un cuestionario, un autodiagnóstico basado en las buenas prácticas del Centro Mundial de Excelencia de Destinos y las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, Con este primer paso identificamos las fortalezas del destino para poder después pasar a un taller co-creativo en el que trabajamos integrando a diferentes actores para un proceso de priorización de esas fortalezas para poder empezar un proceso de transformación en el destino. Y cuando vamos hacia el lado de transformación y nos vamos al lado de transformación digital, el último paso es este, donde hacemos un diagnóstico de transformación digital que nos permite entender el grado de madurez del destino, las brechas que existen para su digitalización y proveer también algunas recomendaciones y herramientas que puedan ser útiles para ese proceso base que puede tener el destino en su camino a ser un DT. 3 campos, 6 temas, 31 preguntas, aproximadamente 10 minutos es lo que le toma al stakeholder o al actor en turismo poder completar este cuestionario. Un cuestionario que tiene como base el tema de la gestión del destino y la organización, donde vemos un poquito cómo es la organización y la colaboración, ese nivel de comunicación y conectividad. Por otro lado, la sostenibilidad. Vemos dentro de la atractividad y marketing del destino la experiencia del visitante y también el marketing y la promoción como tal. Y finalmente, la mejora continua, que nos refiere muchísimo al trabajo con la academia y es una de las áreas que a veces perdemos de vista cuando se trata de desarrollo y son una de las fuentes de innovación. Ahí podemos ver un poquito lo que es el trabajo en la educación y capacitación y además el trabajo en la data e innovación. La metodología está basada en el sistema de medidas o recomendaciones del Centro Mundial de Excelencia de Destinos, que evalúa bajo las siguientes categorías los dominios de sostenibilidad, gobernanza, actividades, posicionamiento y finalmente los servicios del destino. El workshop, cuando una vez hemos pasado esta primera etapa y hemos identificado las fortalezas, pasamos a trabajar co-creativamente. Este es un trabajo importantísimo porque logramos integrar a todos esos actores del destino virtualmente para tomar decisiones, para comentar sus opiniones. Este es un trabajo, sí, bastante subjetivo en un inicio. Les comentaba la parte importante de lo que es sentir, intuir el destino. Y esto es lo que levantamos con esta primera parte. Un trabajo co-creativo, además, que nos va a permitir, en base a esas fortalezas identificadas, priorizar las acciones que considere el destino para poder pensar en una reactivación o una reconfiguración del destino. Posteriormente, bueno, comentarles un poquito, ¿no? La participación de los stakeholders, de los destinos que se han intervenido en Latinoamérica, y ahora vamos a pasar a contarles un poquito estos resultados generales, y tenemos una participación bastante alta, lo cual ha cumplido muchísimo este fin de integración del ecosistema, de poder conectar a los diferentes actores en participar en esto. La transformación digital, que es la última parte de este proceso, contempla la visión de poder generar un ecosistema integrado que pueda generar esta innovación colaborativa de la que venimos hablando a través de procesos que sean acompañados de la tecnología. Esto va a cambiar la economía de escala, va a generar mejores beneficios a la comunidad en general, al destino en general, al visitante y, por supuesto, a cada uno de los stakeholders en el mismo. El cerebro de CUNAPA, que es nuestro aliado digital y que en este proceso de reconfigura destino, y que se encargó de trabajar con el Centro Mundial también y con nosotros en trabajar este diagnóstico y todos los procesos, contempla la conectividad del ecosistema pensando sobre todo en la cadena de valor, en la comercialización, en el posicionamiento del destino, en competir contra los grandes, las grandes OTAs y otros desde la base del destino, pero también integrando un trabajo en toda la base de gestión que pueda generar data, información y pueda transformar al destino en base a todo lo que también va recopilando. La idea es finalmente acompañar a los destinos de un proceso de transformación de ser emergentes a conectados, a consolidados y finalmente sostenibles y finalmente inteligentes. En ese proceso y dentro de todo este diagnóstico de transformación digital, como comenté anteriormente, los resultados que obtenemos serán el grado de madurez del destino que nos permitirá ver, en base a la tabla anteriormente vista, cuál es el nivel en el que se encuentra el destino y después generar recomendaciones adaptadas y muy personalizadas para que el destino también pueda empezar a generar planes de transformación digital o planes de acción para cambiar o mejorar las situaciones que pueden tener. El benchmarking de Reconfigura Destino en Latinoamérica, hemos ya desplegado esta herramienta en alrededor de 8 países. Estamos entrando a Túnez en este momento. Más de 30 destinos en los que hemos trabajado desde México hasta Tierra del Fuego en Chile, territorio compartido también con Argentina. Y bueno, algunas de las ciudades y destinos que hemos intervenido son Bogotá, Cusco a través de unos colegas y nosotros levantamos el diagnóstico de transformación digital hace un par de semanas, estamos ahí esperando todavía el contacto de las autoridades. La Paz, donde levantamos también el proceso de reconfigura destino, el eje cafetero de Colombia, el Quindío, donde se intervino a través de unos colegas que también desarrollan esto allá en Colombia. Hicimos un convenio a nivel país con Ecuador, donde nos priorizaron 11 destinos para hacer el levantamiento, entre ellos Galápagos, Chimborazo, un destino interesantísimo. Finalmente, Tequila, bueno, esto es entre los 30 destinos que evaluamos, de repente algunos muy interesantes y característicos para comentarles. Tequila, que estuvo Federico hace un momento comentándonos la experiencia que tuvieron, pero además pudimos no solo evaluar Tequila individualmente, sino también pudimos diagnosticar y trabajar con toda la ruta del tequila y los pueblos mágicos que la componen, que son 12 pueblos mágicos. Interesante la experiencia porque además hubo un interés muy alto por poder llegar a cumplir este proceso. Incluso en zonas donde no había digitalización, lograron imprimir los formularios para poder ir con los stakeholders y cumplir con los procesos. Fantásticos. Bueno, y en realidad estos son algunos de los destinos que hemos trabajado y entre ellos y vemos también los resultados generales que nos permite esta herramienta, identificar las fortalezas, las prioridades y el nivel de transformación digital que tienen. Algunos testimonios que les invito a revisar posteriormente en nuestra página web sobre lo que ha sido la experiencia en estos destinos, en algunos de ellos. La última recomendación nos la hace la Organización Mundial del Turismo en mayo a través del especial de Fitur donde comentan un poco este trabajo que venimos haciendo. Y ahora sí, les quiero comentar un poquito sobre lo que fue la experiencia de Reconfigura Destino en Altomayo. Altomayo, en San Martín, Perú, es un destino muy, muy particular. En realidad, esta ha sido la más reciente experiencia. Antes estuvimos en República Dominicana con Azúa, otro destino interesantísimo. Pero para nosotros la experiencia de Altomayo fue valiosísima. Valiosísima porque encontramos un destino con una gobernanza, con una voluntad de transformación increíble, integrado, conectado. Y cuando uno encuentra un destino así, encuentra un destino en el que puede pensar que los cambios, la transformación son reales o pueden realizarse, porque precisamente hay una gobernanza que la respalda y que puede ser trascendente a lo que muchas veces en la gestión pública, por falta de tecnicismo, puede politizarse. Y cada 5 años, como vemos a veces, cambiamos y transformamos y reiniciamos y no llegamos a dar pasos concretos. Esa es una de las importancias de la gobernanza, ¿no? La trascendencia de las acciones que se pueden llevar a través de una gobernanza sólida. Y para mencionar un poquito, ¿no?, estos éxitos que han tenido hasta el momento, Altomayo fue uno de los primeros destinos en Perú que logró su certificación como Safe Travels, siendo un destino pequeño. Mucha gente ni siquiera de repente lo ha escuchado, pero yo estoy seguro que poco a poco van a venir sabiendo de ellos. Ahora están trabajando en su modelo de Green Destinations para sacar su certificación de sostenibilidad y están en un camino muy, muy simpático, bonito. La entrega de resultados que nosotros hicimos tiene un rango numérico, una categorización numérica sobre la que trabajamos. Identificamos las fortalezas y, como mencioné antes, pasamos a un proceso de identificar de esas fortalezas cuáles son las prioridades de reconfiguración del destino. ¿Cómo identificamos las fortalezas? A través de un trabajo colaborativo o creativo, donde medimos la urgencia y el impacto de las acciones para ver cuál es la prioridad de las mismas en el territorio. Algunas de las recomendaciones que podemos obtener sobre los resultados obtenidos, estas recomendaciones son dadas por el equipo de expertos de SMART y se enfocan sobre los puntos que se han encontrado con áreas de oportunidad. Por ejemplo, ahí vemos una interesante que nos decía de que en el destino, de repente la gestión pública no considera lo suficientemente importante o estratégica la industria turística como para invertir en su desarrollo y promoción. Las recomendaciones que generan nuestros expertos ahí proponen un plan de formación continuo y de sensibilización al sector público para poder generar acciones de impacto que puedan empezar a con esta sensibilización, esta transformación y esta observación del turismo de una forma diferente, poder considerarlo también de una manera diferente. No solo es eso, la otra recomendación es que se pueda medir, que podamos empezar a trabajar también en cuáles son los indicadores económicos y verlos transparentemente para que esta acción pueda tomar esta industria pueda verse con la relevancia necesaria. Ahí vemos diferentes recomendaciones en diferentes campos. Por ejemplo, en la experiencia visitante, una de las que nos llamó la atención fue también el tema del storytelling que mencionaban en marketing. De repente, la necesidad de una mayor identidad de su marca o de sentirla en un mayor empoderamiento. y hay diferentes recomendaciones. Nuestros expertos finalmente acaban recomendando, por ejemplo, José Pablo Arango, el director de Marca País Colombia, recomienda el destino de Altomayo, aprovechar la oportunidad que existe en este momento para los destinos emergentes de poder transformarse, fortalecer su branding, trabajar el tema del storytelling, el empoderamiento en sus destinos, los hilos conductores que atan la experiencia turística. Otro de los expertos de nuestro equipo, Andrés Ugaz, manifiesta también de que la importancia de la sostenibilidad no es solo verla para la experiencia turística, sino empezar de nosotros mismos a través de la salud, la alimentación y procesos que puedan llevar a que también la experiencia sea auténtica. Recomendaciones para poder seguir algunos temas de capacitación que brindamos desde Smart, como los cursos con la Complutense, o otros temas de marketing y promoción de atracción de inversiones, al mismo tiempo que trabajamos con diferentes aliados en temas de innovación. Algunas recomendaciones también de algunos aliados nuestros con los que hemos estado analizando algunas herramientas, las han estado exponiendo previamente también todos nuestros los expositores que me han precedido, pero bueno, temas importantísimos que se pueden trabajar a nivel de reputación de destino, de observatorios, de poder encontrar también los keywords para, por ejemplo, empezar a orientar mejor el marketing del destino. Un modelo interesante que vimos también en España fue el modelo de Murcia, que bajo 4 pilares de competitividad ordena también los indicadores de un DTI para poder, de alguna forma, hacerlo más legible, un poco más aterrizable, ¿no? Son algunas de las recomendaciones que se generan a través de todo el trabajo que realizamos. Finalmente, el diagnóstico de transformación digital nos indicó que este es un destino conectado. Como mencioné antes, han seguido varias acciones para poder precisamente llegar a este punto. No son ya un destino emergente. Las recomendaciones que salen del diagnóstico de transformación digital son personalizadas, son completamente a la medida en base a algoritmos que se trabajan en el diagnóstico, a diferencia de los previos, que son más de sensibilización, de sentir, como les decía. Este diagnóstico es más objetivo porque permite trabajar directamente con el gestor del destino y con los encargados de esa transformación digital o de ese marketing digital para encontrar las recomendaciones exactas que pueda necesitar el destino en ese proceso de transformación. Algunos de los resultados generales de Altomayo, que además pueden ser, si se repite este proceso de reconfigura destino, traqueables, pueden verse el desarrollo, el avance que se va llevando en el mismo. Nosotros certificamos, que es más que todo una felicitación a los destinos que llegan a cumplir el proceso, porque el proceso cumple, tiene una base inicial importante en poder observar la gobernanza del destino. Hay destinos que no llegan a pasar de la etapa del diagnóstico porque no llegan a convocar a ese ecosistema, que no lo tienen conectado, y es ahí cuando es importante pensar en esa gobernanza nuevamente. Pero creo que en todo momento es importante ver cómo fortalecerla, y la transformación digital nos puede ayudar muchísimo en precisamente acelerar esos procesos. Algunos de los testimonios que nos dieron, que también les invito a revisarlos posteriormente, pero ahí estuvo el director del CETUR, de la Dirección Regional de Turismo de San Martín, el director del Comité de Gestión y la presidenta del Comité de Gestión, valorando lo que ha sido esta herramienta y la experiencia que precisamente cumple estos objetos de fortalecer la gobernanza, promover la innovación colaborativa, motivar la transformación digital en los destinos. Y bueno, ahora nos toca pensar un poquito en todo este análisis, qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de lo que vemos en Latinoamérica? ¿Qué hemos aprendido de cómo estamos observando los destinos turísticos? ¿Qué tan preparados están nuestros destinos en Latinoamérica para el sueño de ser un Smart Destination? Consideramos que hay pasos importantes, hay una escalinata que todavía tenemos que seguir, y hay un tema de rigor, pero también mucha flexibilidad en algunos puntos que pueden acelerar los procesos y llevar a un buen camino, sin generar expectativas, sino resultados a los destinos en la transformación digital. Hay que ver un poco también cuáles son las diferencias que tenemos entre los destinos que ya están implementándose con esta tecnología, con todo el tema de la transformación digital, y nuestros destinos en Latinoamérica. Tenemos algunas diferencias muy, muy valiosas a considerar, como son la diversidad natural, cultural misma. Cuando decimos cultural no me refiero a la variedad étnica. España, por ejemplo, tiene muchas etnias también, pero nosotros en Latinoamérica estamos en un proceso todavía de transformación, de cambio cultural, de esa transformación que nos va llevando hacia un mundo más homogéneo, y en ese camino también nos toca ese aprendizaje de poder seguir sintiendo y viendo el territorio como tal. La gestión territorial, los años de diferencia que tenemos en la madurez de nuestros destinos, nos han enseñado a tratar de aprender y aprender, y todavía nos quedan tareas en ese aprendizaje. La gobernanza es una de esas, y una de las que además va a regir lo que viene después en todo lo que es el desarrollo, el tema de la infraestructura, el uso tecnológico, además, son barreras que tenemos que considerar y que en realidad no tenemos que ver como barreras rígidas, sino como tenemos que verlas como temas que podemos transformar. El uso tecnológico es importante en la sensibilización de la cadena de valor, de los stakeholders, de poder empezar a sentir un poco más o de poder llevar de mejor manera la tecnología desde todos los actores en el destino. Todavía no estamos digitalizados en Latinoamérica como tal, en muchos destinos, y hablamos de repente que incluso de capitales, ¿no? Entonces estamos en procesos de aprendizaje que tenemos que acelerar, y tenemos una gran oportunidad ahora, ¿no? Otro tema interesante es, ya ni mencionar la cantidad de visitantes, que es una gran diferencia, y también el proceso, la rapidez en el proceso de reactivaciones que hemos tenido y que vamos teniendo entre los diferentes, estas diferentes regiones. ¿Por dónde sugerimos empezar, no? Disculpen. Nuestra sugerencia de inicio es poder empezar con una gobernanza sólida, aprovechar la transformación digital con lo que nos puede apoyar en el fortalecimiento de la gobernanza, en esa conectividad, en esa asociatividad necesaria, en poder con esta gobernanza empezar a formular. Y cuando empezamos a formular en base a las necesidades, y cuando podemos trabajar sólidamente como gobernanza, podemos llegar también a ver cómo a través de diferentes medios, sea la cooperación internacional, diferentes fondos que están para el desarrollo, llevar a los destinos también a apoyar ese desarrollo de su infraestructura de comunicaciones. Después, trabajar en todo lo que es la conectividad, el aprovechamiento tecnológico del que hablábamos antes, que debe ser entendido por la cadena de valor, porque no estamos hablando de digitalización, estamos hablando de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, tenemos que entender de que este es un cambio cultural. De ahí vienen los temas como los que ha desarrollado y viene desarrollando Segitur para organizar e integrar ese ecosistema con políticas, con estrategias que permitan regular, que permitan controlar, que permitan apoyar el desarrollo del destino como tal. Entonces, nuevamente, y recapitulando de manera gráfica, ¿no? Y donde nosotros como SMART podemos apoyar a los destinos en este momento, es precisamente en esas etapas previas al trabajo de su transformación digital. Apoyarlos en todo ese trabajo del fortalecimiento de la gobernanza, de trabajar en la formulación, en el pedido o en la forma de encontrar el financiamiento para desarrollar, si es necesario, incluso la infraestructura de comunicaciones. Después, apoyarlos en todo lo que es esa base de digitalización que se necesita en el territorio para poder después integrar o poder ser ya receptivos a los modelos de transformación digital o de destinos turísticos inteligentes o Smart Destinations que hay en diferentes destinos y lugares. El blockchain y el gobierno digital podrán venir como una corona a todo esto. Es una de las áreas en las que también estamos empezando a desarrollar una propuesta en Latinoamérica, y en realidad muy felices de poder ahora sí agradecer este momento de poder haber compartido con ustedes, y esta oportunidad que amablemente nos ha brindado PromPerú, de haber compartido con los colegas y amigos que han estado presentes. Muchísimas gracias. Ahí dejo mis datos para que puedan también contactarnos para cualquier caso. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo y por tu presentación esta mañana. Contigo culminamos esta serie de seminarios y de bloques referidos a la octava edición del Turismo InDay. Reiteramos a la gente que aún nos está siguiendo a través de esta plataforma que nos envíen sus consultas a través del chat. Podemos ir compartiendo una consulta. ¿Cómo podemos sensibilizar a aquellos actores que debido a la pandemia no priorizan al turismo en sus intereses en un cercano y mediano plazo? Tu audio. Perdón, gracias. Vale. La sensibilización debería ser un proceso constante, porque nosotros, como mencionamos, estamos en un trabajo de madurez, de transformación como destinos. La educación es importantísima dentro de todos estos procesos, y si se trata de procesos acelerados de transformación, en realidad el establecer planes de sensibilización de impacto rápido que puedan precisamente reconfigurar destino, por ejemplo, es un trabajo que sensibiliza, porque en realidad te hace también sentir un poco lo que está sucediendo, ¿no? Te hace sentir un poquito qué cosa está pasando con el stakeholder, porque esa parte, primera parte, que es subjetiva, lo hace participar activamente. Ahora, si nos referimos a actores que de repente no están interesados tanto en el desarrollo, como veíamos de repente en ese punto que nos ponía Altomayo, el proceso es un trabajo constante de ver cómo seguimos aportando en la tecnificación de la gestión pública, ¿no? Mientras sigamos con una gestión pública muy politizada, es difícil avanzar. Tenemos que siempre ir llevando las cosas hacia la gestión pública. Me ha tocado ver casos en diferentes países donde el director de turismo regional era profesor de deportes en un colegio antes, pero era el fiel escudero, pues, del actual presidente, gobernador y cosas por el estilo. Y ese tipo de gestiones, pues, no avanzan, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo cambiamos esa gestión. Creo que ahí tienen un trabajo importante los gobiernos, pero no es solo un trabajo de los gobiernos, es un trabajo de todos. El sector privado es importantísimo en cómo se comunica, cómo interactúa y qué lleva, ¿no? Porque no solo es dar quejas, es dar soluciones, integrarse en los destinos. La academia juega un rol importantísimo en todos estos procesos de sensibilización, en lo que puede ser además el desarrollo de los destinos. No consideramos el talento, el valor de los jóvenes en todo lo que pueden hacer por nuestros destinos y cómo podemos optimizar los recursos con ellos, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que tenemos que entender, trabajar y dependiendo de los casos hay que trabajarlos a medida. Perfecto. Luego tenemos otra consulta que nos hablaba un poco de algún tema que ya habías mencionado, algún tema en tu presentación sobre la brecha digital. ¿Cómo desarrollamos plataformas digitales a medida de los ofertantes de turismo provenientes de sectores rurales con una alta brecha digital? Discúlpame, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, cómo no, denme un segundo. Déjame que se me perdió un momento en el chat. No te preocupes. Perdón, un segundito. ¿Cómo desarrollamos plataformas digitales a medida de los ofertantes de turismo provenientes de sectores rurales con una alta brecha digital? Bueno, ahí primero hay que ver cómo cubrimos esa brecha digital, pues porque en sectores rurales tenemos una brecha de infraestructura, que es la primera brecha que tenemos que cubrir. Por esto es que nuestra propuesta, analizando lo que está sucediendo y lo que viene con la demanda de la digitalización y esta necesidad de los destinos en conectividad, involucra también esta parte de poder asesorar a los destinos en poder llevar sus planes de desarrollo a la cooperación internacional, a fondos de desarrollo, para que puedan ellos proponer el desarrollo de sus destinos en infraestructura. Por ejemplo, CAF está muy enfocado en temas de desarrollo de infraestructura pública, en nivel de comunicaciones. La comunidad andina también tiene un tema interesante ahí que se pueden integrar en temas de cooperación internacional para ver el desarrollo, si es que hay proyectos específicos, pero tiene que ver la capacidad técnica de formulación. Entonces, una vez que tenemos formulado esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diagnosticar el destino. ¿Qué es lo que necesita? Si son destinos rurales, sus necesidades no son tan diferentes a las que en realidad tiene cualquier destino, porque igual necesitan medir, sentir, comercializar, gestionar sus recursos y todo lo que tienen alrededor. Entonces, es simplemente ver cuáles son las necesidades y estas necesidades las vamos a encontrar o identificar siempre que haya un diagnóstico. Perfecto. Y una última pregunta, creo que nos alcanza el tiempo aún más para esa tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo tomó en armar el estudio de reconfiguración del destino de Altomayo? Con Altomayo empezamos el proceso de comunicación a través de Maritza Linares, que en realidad le agradezco muchísimo el interés que le puso a nuestro trabajo. Esto fue a finales del año pasado, fue a través de una charla que hicimos dentro de nuestras series de Tourist Think, que son charlas dentro de nuestros conversatorios, y dentro de esas charlas tuvimos el contacto inicial y hicimos una carta de referencia para que pudiéramos empezar a una carta de intención para empezar a articular con el destino, y pasamos un proceso de primero burocrático para después llevar a todos los pasos que nos llevó el cierre hasta el día de hoy. Digamos que en ese tiempo hemos tardado efectivamente en lo que ha sido Reconfigura Destino con plazos y cambios y temas de fechas también para poder contener una buena cantidad de stakeholders en la primera parte, porque si tenemos 20 actores puede ser interesante, pero si tienes actores, 50 actores, 60 actores, como ellos lo tuvieron, hasta más en algunos casos, ya se vuelve interesantísimo. Entonces fueron más o menos 2 meses el proceso desde el inicio operativo hasta el término, pero son procesos que nosotros recomendamos hacer en 1 mes, 1 mes y medio. En algunos casos como este tuvimos un poco de flexibilidad para poder generar mayor convocatoria, ¿no? Perfecto. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación esta mañana. Con esta presentación nosotros hemos concluido ese tercer bloque junto con Antonio López de Ávila, quien expuso sobre los otros temas que ya hemos venido. Además, Antonio respondiendo en el chat algunas preguntas que no pudo responder ya que nos quedamos cortos de tiempo. Les recordamos a todos los asistentes que esta presentación estará colgada en la cuenta oficial de PROMPERÚ, oficial en YouTube, y asimismo les recordamos que si quieren continuar la profesionalización o fortaleciendo sus conocimientos, se registren en www.turismoin.pe para acceder a estudios globales sobre las últimas tendencias del sector. Cristian, nuevamente reiteramos el agradecimiento por tu participación. Muy buenas tardes ya. Y ahora, siguiendo con nuestro programa, damos pase a la directora de promoción del turismo de PROMPERÚ, María del Sol Velázquez, a quien invitamos a que encienda su cámara y prenda su micro. María del Sol, muy buenas tardes. Te dejamos para que puedas darnos tus palabras finales. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, Cristian, por conectarnos sobre el trabajo realizado en Antomayo. Creo que hoy hemos tenido un curso rápido e intensivo sobre cómo pasar del concepto a la práctica para convertir un destino convencional en inteligente. ¿No lo creen? Además, deseo agradecer a Luis Javier Gadea, Sergio Moreno, Federico de Arteaga, Antonio López y Federico Esper, por cedernos su tiempo y compartir con nosotros sus valiosas experiencias. Siguiente. Cuando planteamos la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2021 al 2023, contemplamos entre las líneas de acción de la Subdirección de Turismo Interno impulsar la transformación digital y el concepto de destinos inteligentes como soporte a la promoción, en respuesta a las nuevas tendencias que vemos hoy en día del sector, es decir, un turista digital, un viajero en busca de experiencias únicas y comprometido en un entorno sostenible. Siguiente, por favor. Como PROMPERÚ, lo que deseamos alcanzar es sentar las líneas base para elaborar la Estrategia Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes 2022 al 2025 del país, junto y en coordinación con el Viceministerio de Turismo. Siguiente. En este sentido, nuestro plan de trabajo para esta primera etapa estará concentrado en los meses de septiembre a noviembre, periodo en el que llevaremos a cabo la autoevaluación de destinos turísticos para convertirse en inteligentes. Siguiente. ¿Cómo realizaremos esta autoevaluación de destinos turísticos para convertirse en inteligentes? ¿Cuáles serán los pasos a seguir? Los encargados de completar esta evaluación serán las 5 regiones piloto, donde ingresarán su información mediante una plataforma web de fácil acceso. Tendremos programadas sesiones de introducción del uso de la plataforma, acompañamiento constante para resolver dudas y, finalmente, compartiremos los resultados de esta autoevaluación en una sesión de trabajo con las regiones. ¿Cuáles serán las regiones piloto y por qué estas? Las regiones son La Libertad, Amazonas, Lima, Arequipa y Cusco. ¿Y por qué han sido contempladas en esta primera etapa? Pues los criterios de selección se basan que ellas ya forman parte del piloto del Plan Maestro Nacional de Ciudades Inteligentes liderado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Además, ya cuentan con proyectos clúster de innovación y tecnología ejecutados por CONCITEC y bancos internacionales. ¿Otras regiones podrán formar parte de esta autoevaluación? Claro que sí. Todos tendrán acceso a esta evaluación gradualmente y formarán parte de la hoja de ruta del proyecto macro 2022 al 2025. ¿Qué se obtendrá? ¿Qué se logrará con este diagnóstico inicial? Se obtendrán 5 informes individuales de cada región. Los resultados de este primer diagnóstico contemplan la evaluación sobre sus ejes de gobernanza, accesibilidad, innovación, tecnología y sostenibilidad de cada una de las regiones. Estos informes servirán para que PROMPERÚ tenga una línea base para iniciar la elaboración de la Estrategia Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, en conjunto con el Viceministerio de Turismo. En el caso de las regiones, estas podrán usar dicho diagnóstico como el primer paso para iniciar sus proyectos de planeamiento estratégico, a miras de convertir sus destinos en inteligentes, y con ello podrán participar de concursos internacionales para la búsqueda de financiamiento de proyectos de este tipo e iniciar procesos de afiliación a redes internacionales, como la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de España. Finalmente, me gustaría mencionarles, que apostar por la conversión de destinos turísticos convencionales a inteligentes ya no es una opción, y más en un sector como el de turismo, que evoluciona tan rápido y cuenta con una clientela cada vez más exigente. Es nuestra labor socializar el concepto del destino turístico inteligente que hoy nos compartieron gentilmente los expositores, entendiendo que es un espacio turístico innovador, accesible a todos, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes sobre todo. Definitivamente es un trabajo transversal de asociatividad público-privada y totalmente inclusivo, fácil de escalar porque puede iniciarse en territorios municipales e ir creciendo a provincia y región, beneficiando no solo al turista, sino, lo más importante, al residente del destino turístico, como ya lo mencioné. Y finalizando, les agradezco a todos por su asistencia y espero pronto poder compartir con ustedes la entrega de los resultados de este primer piloto. Y aprovecho también, antes de terminar, en felicitar al equipo de PROMPERÚ por llevar a cabo eventos de esta índole, que busca actualizar al sector a través de exposiciones sobre tendencias, casos de éxito y estudios de mercado, para que los gobiernos regionales, oficinas de turismo de todas las regiones, MIPYMES del sector turismo a nivel nacional, emprendedores, profesionales y estudiantes de la actividad turística puedan potenciar su conocimiento y desarrollo de este sector tan importante. Muchas gracias. Daniel, te cedo la palabra. Muchas gracias a María del Sol Velázquez, directora de Promoción del Turismo de PROMPERÚ, y reiteramos el agradecimiento a todos ustedes por haberse conectado esta jornada a nuestro 8º Turismo In Day. Muchas gracias a los ponentes que nos han acompañado durante los 3 bloques y los esperamos en una nueva oportunidad. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Buenos días.